Aquella noche, desperté en la madrugada. Era un poco más allá de las 3. Me levanté agitada y con el corazón palpitando a toda velocidad. Acababa de tener una pesadilla horrible, en la cual mi marido me perseguía con un arma a través de un callejón oscuro y sin salida. Aquello era aterrador. Cuando me desperté, me dirigí al baño a lavarme la cara con agua fría. Encendí unas veladoras, ya que estaba todo oscuro. Aquella noche había llovido muy fuerte y hubo algunos relámpagos que ocasionaron un apagón muy fuerte en el vecindario. Desde esa pesadilla vinieron otras más. Había un sentimiento de culpa detrás de todo esto, ante el cual desarrollé cierta paranoia al pensar que siempre alguien me observaba o que estaba haciendo algo malo. Fue entonces que decidí contarles lo que hice algunos años atrás. Hoy en día, estoy por llegar a los 70 años, y esta historia de mi vida sucedió varios años atrás, en el tiempo en el que vivía con mi esposo Federico, con quien tuve solo 2 hijos y un aborto, por desgracia. En aquel tiempo éramos un matrimonio feliz, y las cosas iban bien desde que iniciamos nuestra relación. Me casé muy joven, a los 17 años, y al año siguiente me embaracé de mi hija María de Jesús, quien murió lamentablemente en mi vientre por azares del destino. Desde ese momento, un sentimiento de amargura me fue envolviendo. Sin embargo, Federico, mi esposo, quien también deseaba ser padre, me pidió que siguiéramos intentando. Así pasó, y a los 19 años tuve a mi primer varón. Al año y medio tuve a mi segundo hijo, quien también fue un niño. Confieso que en mi interior siempre tuve la idea de que mi marido deseaba tener una niña. Aunque nunca me lo dijo, yo tenía ese presentimiento, pues con mis hijos él era muy distante, y todo lo relacionado con ellos, yo era quien se tenía que hacer cargo, desde bañarlos, darles de comer, jugar con ellos, incluso llevarlos a la escuela. De hecho, cuando en mi segundo embarazo nos enteramos que tendríamos otro varón, Federico me dijo que ya no quería más hijos, que cuando naciera el bebé, pidiera que me operaran para ya no embarazarnos. Desde ahí supe que a él también le había afectado la pérdida de nuestro bebé, aunque nunca me lo dijera. Pasó el tiempo y me atrevería a decir que rara vez mi marido estuvo presente en la vida de mis hijos. Solo cubría la parte económica, pero de ahí en más, no. Incluso se fue alejando de mí. Más allá de no convivir como familia, él ya no pasaba tiempo conmigo en pareja. Prefería irse con sus amigos o quedarse horas extra en el trabajo. Dejamos de tener intimidad, y cuando lo hacíamos era todo muy rápido. Nomás era hacerlo por cumplir, pero ya no lo disfrutaba como antes. Una mezcla de sentimientos de enojo, frustración y tristeza creció en mí, pero nunca dije nada. Me callaba, me tragaba todo ese coraje y todo ese dolor. Pero ustedes saben que las cosas que callamos siempre de alguna u otra manera salen. Por esto mis sentimientos comenzaron a manifestarse en peleas con mi marido. De cualquier detalle le buscaba pleito. No había día que no le hiciera reclamos por una u otra cosa. Sobre el trabajo, sobre su familia que me trataba muy mal, porque me veían feo mis cuñadas, entre otras cosas. Como por ejemplo, que casi nunca estaba en la casa, y también la falta de intimidad que ya teníamos. Así estuve durante muchos años, viviendo una vida de perros y gatos, y mis hijos tristemente veían todo. Ellos me dolían, pero me dolía más la soledad por el distanciamiento físico y emocional que nos brindaba su padre. Ahora creo que desde su inicio, mi matrimonio comenzó mal, pero me empeñé en que funcionara a toda costa. Me aferré a la idea de que esto sería para siempre y que me tenía que aguantar como todas mis hermanas, quienes por mala suerte tuvieron vidas similares a la mía. Admito que acepté vivir en un matrimonio con muchas insatisfacciones, solo por quedar bien con la sociedad y evitar que hablaran mal de mí, porque debo agregar que Federico era un machista de primera. No me dejaba salir y varias veces me llegó a golpear. Fue entonces hasta que mis 2 hijos entraron a la escuela secundaria, que le pedían a su padre que dejara de golpearme, porque les daba pena que
cuando yo fuera a sus juntas escolares, sus compañeros me vieran los moretones en la cara. De no haber sido por mis hijos, Federico seguiría golpeándome. Así pasó el tiempo, y como mis hijos dejaron de necesitarme, comencé a salir más. En ocasiones me iba a casa de mi madre, y otras veces con una de mis hermanas, con la que mejor me llevaba. Fue en una de esas ocasiones que en la calle, iba rumbo a la casa de mi hermana, cuando me encontré con una vecina. Esta se encontraba barriendo su calle, y al cruzarme en su camino, me detuve a saludarla. En eso escuché que me dice: «Oye, Ofelia, no es que sea una chismosa, pero que no te has dado cuenta de lo que anda murmurando la gente aquí en el pueblo». Me quedé pensando por un instante, hasta que le pregunté qué rumores andaba diciendo la gente. Doña Anita, entusiasmada, soltó la escoba y se acercó a mi oído para decirme: «Ay, Ofelia, pues no es que quiera ser chismosa, pero pues dicen que tu marido anda con otra. Hay quienes cuentan que ya hasta le compró casa en la ciudad. ¿A poco no te has dado cuenta? ¿O no lo ves algo extraño? Pues es que tú vives con él». Me quedé muy apenada ante las palabras de Doña Anita, y sin decir nada, sujeté mi bolso con fuerza y le dije que lo que me decía no era cierto. Me di media vuelta y después me retiré del lugar. Llegando a mi casa, no dejaba de darme vueltas ese comentario de la señora Anita. Comencé a ponerme celosa y a buscar entre las cosas de Federico para ver si algo le encontraba. Recuerdo que aquella tarde me puse a lavar para así poner de pretexto que le saqué toda la ropa de su armario. Pero no encontré nada, solo terminé agotada de cansancio. Por la noche, cuando regresó mi esposo del trabajo, lo intercepté en la entrada. Tomé su mochila y le pregunté que dónde había estado. Él, sorprendido, me respondió que en dónde más iba a estar, pues en el trabajo. Me sentí avergonzada por mi comportamiento tan absurdo, así que le di un beso y lo invité a pasar a la cocina para cenar. Mientras estábamos cenando, no dejaba de observar cada uno de sus movimientos, palabras y gestos. Le saqué plática sobre su trabajo, pero no me dijo mucho. Respondió que lo de siempre, problemas y problemas que tenía que resolver. Federico trabajaba en una fábrica de alimentos congelados. Estaba relativamente cerca de donde vivíamos, como a unos 20 a 30 minutos, así que no tenía por qué desviarse de casa. Por esto descarté mi sospecha, ya que aquella tarde había llegado a tiempo. Después de cenar, se metió a bañar, y mientras él lo hacía, busqué entre sus cosas del trabajo. Recuerdo que tomé su pantalón y busqué de manera apresurada si había algo extraño, alguna foto, una nota de teléfono celular o algún preservativo. Olí su camisa y no había rastro de perfume de mujer. Por esto me calmé y decidí meterme al baño con él para sorprenderlo. Antes de entrar, me quité toda la ropa y entré desnuda. Lo tomé por sorpresa por la espalda y comencé a besarlo. Lo acaricié suavemente de todo el cuerpo, del cuello hasta las piernas. Le di la vuelta y busqué sus labios para besarlo. Al inicio, él estaba un poco rejego, no me quería corresponder, pero después de un momento, me tomó de la cintura, me dio la vuelta y me recargó sobre la pared, y ahí me hizo todo aquello que disfrutaba hacerme cuando éramos novios. El agua de la regadera caía sobre nuestros cuerpos. Aquello me estaba incitando tanto que olvidé mis sospechas sobre si mi esposo estaba saliendo con otra mujer. Nos secamos con las toallas y salimos del baño. Recuerdo que yo quise continuar el momento de pasión en la cama, pero él me dijo que ya estaba satisfecho con lo que había sucedido en la regadera y que por el momento quería descansar. No quise molestarlo más, pues aquello hacía mucho que no pasaba. Ya hasta casi había olvidado lo que se sentía tener contacto con él. Emocionada, me dirigí a la cocina para tomar un poco de agua. Me percaté que sobre la mesa del comedor estaba el celular de Federico. Les juro que nunca antes había sentido curiosidad por revisárselo, pero en ese instante se me vino a la mente el comentario de Doña Anita y reviví aquel sentimiento de inseguridad y celos. Tomé el celular y empecé a buscar entre sus contactos. No encontré nada. Ningún nombre de aquella fulana, solamente contactos de hombres, pero
había uno que se repetía mucho: Mario. Tomé el celular y se lo llevé a la habitación. Lo cuestioné sobre quién era ese tal Mario que le marcaba a todas horas. Sorprendido por tener su teléfono en mi mano, me lo arrebató y un tanto molesto me dijo: ¿Qué te pasa, Ofelia? ¿Por qué estás revisando mis cosas? No me digas que estás celosa por este canijo. Él es un compañero de trabajo que entró nuevo y lo estoy capacitando. Por eso es que me marca cada rato cuando tiene problemas. Me quedé intranquila a pesar de su respuesta. Mostré que no me había afectado aquello y lo dejé pasar. Le pedí una disculpa a mi esposo. Sin embargo, él sí se molestó y me dijo: Por estas cosas es que no te tengo confianza, Ofelia. Por eso no te cuento nada, porque todo lo ves para mal. De verdad que estás bien equivocada. Ya hasta echaste a perder este momento. Sentí culpa y arrepentimiento mientras escuchaba sus palabras y veía cómo se levantaba de la cama para irse al sillón. Su rechazo y distancia era algo que me dolían mucho, por lo que le ofrecí nuevamente disculpas. Perdóname, Federico. No volverá a pasar. Yo confío en ti. Solo que hoy una vecina me hizo el comentario de que andabas con otra vieja y quise revisar si eso era verdad. Creo que no debía hacerle ese comentario sobre los chismes de la calle, porque Federico me respondió más enojado aún. Por eso no me gusta que andes en la calle, Ofelia. Esas pinches viejas chismosas de la cuadra nada más te meten ideas en la cabeza. Tú deberías estar aquí en la casa cumpliendo con tus deberes. Además, mírate, ya estás muy descuidada. Y eso, créeme, que terminará haciendo que me aleje de ti. De eso es de lo que deberías preocuparte. Aquella noche me quedé llorando sobre mi almohada hasta muy tarde, mientras Federico dormía en el sillón de la sala. Así pasaron un par de semanas después de esa discusión. Aquella mañana, después de que los niños se fueron a la escuela, me fui a visitar a mi hermana. Aunque vivíamos en el mismo pueblo, casi no la veía, ya que ella andaba en unas cosas muy raras que en lo personal me daban miedo, pero en aquella ocasión no sabía con quién más ir, por eso la fui a buscar. Cuando llegué a su casa, toqué a la puerta. Recuerdo que salió corriendo su perro, quien ladraba con fuerza a través del barandal de las rejas. A lo lejos miré a mi hermana, que venía con prisa para abrirme. Finalmente me recibió, me dio un abrazo y me dijo que estaba contenta de verme. Me invitó a pasar y, sentada ya en la sala, me desbordé en llanto. Le dije que estaba desesperada, que necesitaba ayuda. Necesitaba también sentirme más bonita. Me urgían un par de consejos para poder agradarle más a mi esposo. Le conté también sobre la falta de intimidad que teníamos y también de su distanciamiento emocional. Mi hermana me dejó desahogarme hasta que intervino. Mira, Ofelia, tú no necesitas hacerte nada más para estar bonita, porque tú ya eres hermosa. Ese Federico está loco. No debió de haberte dicho esas palabras tan hirientes. Él es quien debería cuidarse, porque nomás míralo, parece un pinche marrano todo panzón. Pero ¿sabes algo? Hay otras cosas que sí puedes hacer para que Federico te ame como tú esperas. A mi hermana le cambió el semblante después de decirme enojada todo lo que pensaba acerca de mi esposo. Sonrió y me dijo con voz suave y burlona: Podemos hacerle un trabajo de brujería. Así podrás retenerlo por siempre y hacer que ande detrás de ti arrastrándose como un perro. Aunque la verdad, si yo te puedo recomendar algo, hermana, es que ya lo mandes a la chingada. ¿Para qué quieres a un tipo así? No te sirve para nada. Me quedé escuchando a mi hermana. Por fin me había dado cuenta en qué cosas andaba metida, pero no estaba segura de si quería meterme en ese tipo de cosas, y le dije: Ay, hermana, la verdad es que no sé si quiero hacer eso que me propones. Sé que la brujería es peligrosa y la verdad es que me da miedo. Además, entiendo también esa parte. Quizás sería mejor dejar a Federico y empezar una vida nueva, pero la verdad es que no sé por qué lo quiero tanto. Mi hermana me miraba y con un tono insistente continuó diciéndome: Al final es tu decisión, hermana, pero si quieres que le hagamos brujería, te aseguro que Federico no te soltará jamás. Y te podría asegurar,
a que volverás a vivir una eterna luna de miel a su lado. Pero allá tú, créeme que esto es mucho más fácil que hacerte una cirugía para cambiarte por completo y así le puedas gustar a ese imbécil. De escuchar a mi hermana, no sé por qué se me vino nuevamente el comentario de la señora doña Anita. Y por ello es que con una voz más decidida, le pedí a mi hermana que me ayudara. Si la brujería era la solución, entonces eso había que hacer. Así mi esposo tendría que dejar de andar buscando en otro lado lo que ya tenía bien en la casa. Mi hermana sonrió con un tono maquiavélico y agregó: «No me digas que el cabrón anda de infiel. Eso sí que yo no lo sabía y no lo pienso tolerar, maldito hijo de su madre. Por eso yo no me casé. Todos son iguales. Pero bueno, mira, hagamos un trato, hermana. Hay que darle unas semanas a Federico. Si logras descubrir lo que te es infiel, pues le hacemos un poderoso amarre. Y si no, algo más leve, nada más para meterle un sustito. ¿Te parece?» No sabía qué decir. Dudé por un momento. Mi hermana Carmela tenía más carácter que yo y sabía que era una mujer que cumplía su palabra. Ella me quería mucho y sabía que sus intenciones eran para ayudarme. Así que terminé aceptando el trato. A la mañana siguiente me salí temprano para ir al mercado. Sabía que a esa hora doña Anita salía a barrer su calle. En cuanto me la encontré, me acerqué a preguntarle sobre los rumores de mi marido. Ella, sin pensarlo, de inmediato me soltó toda la sopa. «A ver, mijita, ¿pues que no sabías que tu marido trabaja con mi nieto Salomón? Él me cuenta cómo ves salir a tu marido con una tal María, bien tomados de la mano y besándose, hasta que se suben al carro y se van quién sabe para dónde». Me daba mucha pena escuchar aquello, pero tenía que preguntarle: «¿Y cómo puede estar tan seguro de que es mi marido? ¿Hay alguna manera de que pueda comprobármelo?» Doña Anita pareció molestarse porque yo no le creía. «Ay, mijita, ¿pero cómo serás tonta? Pues ¿a poco no has visto diferente a tu marido? Debes estar muy tonta para creer en él. Pero mira, te prometo algo. Le voy a decir a mi nieto que te consiga una foto donde los haya visto juntos. Ahora mejor vete, que tengo que terminar de barrer». Me molestó mucho la actitud de la señora Anita. De no ser porque la necesitaba, bien le hubiera metido unas cachetadas ahí mismo. Me di la vuelta y me fui para mi casa. Cuando llegué me solté a llorar y rompí algunas de las fotos que tenía con mi esposo. Rompí también su ropa y maldije muchas veces nuestro matrimonio. Por la noche, cuando este regresó, no hubo reclamos. No quise levantar sospechas y ponerlo al tanto de lo que ya sabía. Mientras veía cómo este dormía tranquilamente, la verdad es que quería matarlo. Sentía mucha rabia, pero en el fondo sabía que no me atrevía. Estaba reprimiendo toda mi ira y estaba conteniendo mucho dolor, pues es lo que había aprendido como mujer a aguantar. A la mañana siguiente, las ansias de ir a la casa de doña Anita me hicieron madrugar. Llegué muy temprano, muy a prisa. Ella ni siquiera se había levantado. Toqué una y otra vez, hasta que por fin me abrió. La señora salió muy molesta y me dijo que me calmara, que ya me tenía una respuesta a lo que le pedí, pero también me pidió que no fuera tan grosera al tocar en su casa. Como se han de imaginar, el nieto de doña Anita me consiguió las fotos, y fue así como se me cayó la venda de los ojos. Aquello era real. La infidelidad de mi marido la estaba comprobando con mis propios ojos. En esas fotos se veía muy contento a mi marido, caminando en el estacionamiento del trabajo con la dichosa María, tomados de las manos como dos enamorados, besándose y deseándose. El ver aquello me hizo recordar la noche que tuvimos intimidad en la regadera. Posiblemente esa noche, Federico pensó que en todo momento yo era la tal María. Por eso se mostró abierto a la intimidad, y lo noté tan intenso como en nuestros mejores tiempos. Un sentimiento de rabia creció en mí. Aquel día le agradecí a doña Anita por las fotos y me fui corriendo a mi casa por algunas cosas. Me salí rápido para ir a buscar a mi hermana, a la cual le conté todo lo que estaba pasando. Le dije que aunque sentía mucho enojo hacia Federico por su infidelidad, aún así lo quería conmigo. Por lo tanto,
quería que me ayudara con su brujería. Mi hermana me abrazó y me consoló. Me dijo que pronto Federico pagaría las consecuencias de sus actos. Después de que me calmé, mi hermana Carmela me dijo que fuéramos para una habitación donde tenía todas las herramientas necesarias para hacer el amarre. Cuando entré a esa habitación, me sorprendí de ver todos los artículos que mi hermana tenía. Desde una Santa Muerte, había cartas de tarot, bolas de cristal, diversas plantas y muñecos hechos a mano con tela y con estambre. Aquel era un pequeño cuarto que ella misma había decorado con luces tenues y unos cuantos muebles. Había mucha oscuridad y me invitó a pasar para tomar asiento. Mi hermana, muy misteriosa, hasta parece que cambió completamente su actitud. Me invitó y se sentó frente de mí. Me tomó de las manos y me preguntó si estaba lista, a lo que respondí que sí. Se levantó y tomó algunos de los artículos que después colocó sobre la mesa, entre estos un muñeco de tela color café. Me pidió que tomara este entre mis manos y me lo pasara por todo el cuerpo, y mientras lo hacía, me pidió que visualizara el resultado que yo esperaba obtener. Me comentó también que si era posible, frotara aquel muñeco sobre mis partes íntimas para depositar en este un poco de aquella que es la energía más poderosa del ser humano, la energía sexual. Mientras lo hacía, yo cerraba los ojos y me veía vengándome de mi marido. Lo veía sufrir, agonizar, arrastrándose como un maldito animal hacia mí, pidiendo piedad y también perdón. Instantes después, traté de cambiar ese pensamiento y me visualicé con mi esposo en momentos íntimos y románticos, mientras que repetía las palabras de un hechizo que mi hermana me iba indicando, y con esto se supone que yo atraería su amor. Después coloqué el muñeco sobre la mesa, y Carmela le puso un alfiler justo ahí donde ya se imaginarán. Le amarró unos listones color rojo y también de color rosa, los envolvió sobre mi ropa interior, y finalmente metió todo aquello en una especie de pequeño altar que estaba metida en una caja de cartón, donde en el fondo también coloqué una fotografía de Federico y algunas hierbas ancestrales. Al terminar, cerramos la caja e hicimos más oraciones. Mi hermana me dio instrucciones de poner esa caja bajo mi cama, en un lugar donde Federico no la fuera a encontrar fácilmente. También me dio unos aceites para ponerme en el cuello, con los cuales, según mi hermana, eso ayudaría para atraer más a mi esposo. Emocionada, le di las gracias y me fui de su casa. Llegando a la mía, hice todo lo necesario para que, antes de que llegara mi esposo, las cosas estuvieran en su lugar. Me tomé un baño y me puse mis mejores prendas para recibirlo. Cuando llegó, no me hizo caso. Una vez más me dijo que había tenido un turno pesado y que quería descansar. No le dije nada y lo dejé que descansara. Tenía la convicción de que el amarre iba a funcionar. Así pasaran algunos días. Un fin de semana mi esposo tenía unos días de descanso, por lo que pasó más tiempo en casa y en esos días me buscó más, en especial una noche. Cuando me metí a bañar, me tomó por sorpresa en la regadera y con una voz muy intensa me preguntó si podíamos repetir lo de la vez pasada. Sabía bien a lo que se refería, así que acepté. Pero en esa ocasión le pedí que quería terminar en la cama. Él sin problema me dijo que lo que yo quisiera, que esa noche él estaba para complacerme. Mientras estábamos en la regadera, él me besaba por todo el cuerpo. Comenzó por el cuello y recorrió con sus labios mi espalda y también mi pecho. Lo tomé de la cabeza y lo conduje hasta mi parte más íntima para que ahí me besara. En eso me tomó entre sus brazos y me condujo hasta la cama. Estuvimos besándonos por un buen rato. Aquella noche fue inolvidable, porque mi esposo me tomaba de una forma y de otra para complacerme. Él terminó por subirse a mi cuerpo y me dijo que me amaba una y otra vez. Me lo dijo hasta que terminó aquel acto de intimidad. Me sentí muy contenta y satisfecha. Supe que con ello la brujería ya estaba funcionando y de nueva cuenta ya tenía a mi esposo comiendo de mi mano. Así pasaron varias noches. Parecía que estábamos de luna de miel. Incluso comencé a tener irritación allá en mis partes de tanto hacer el amor con Federico, pero aquello me gustaba más que el tenerlo distante.
Me sentía más mujer que nunca, más sexy y atractiva, pese a unas pequeñas lonjas que me estaban saliendo. Sin embargo, todo aquello pasó noche tras noche. Pero en una ocasión, mientras intentábamos tener intimidad, a mi esposo nomás no se le levantaba el ánimo. Aquello pasó desapercibido esa ocasión. Sin embargo, se volvió a repetir muchas veces, hasta un punto en el que mi esposo me decía que le dolía bastante al orinar y se sentía un poco mal. Una tarde, de tan mal que se sintió, se cayó junto al baño y se golpeó la cabeza. Me asusté y lo ayudé a levantarse. Nos fuimos rápido al hospital para que lo revisaran, pero el golpe no fue grave. Sin embargo, aprovechamos para comentarle al médico sobre el otro problema que tenía ahí abajo. El médico comentó que Federico no tenía nada, que tal vez solo era porque no nos despegábamos durante mucho tiempo, después de no haber tenido intimidad. Ante la respuesta, el médico nos dijo que estuviéramos tranquilos, solamente nos dio una pomada para que él se pusiera y así tener intimidad sin dolor. Pero eso no pasó. Cada vez que intentábamos hacerlo, él se quejaba una y otra vez que le dolía, que ya no disfrutaba, que le resultaba muy pero muy doloroso. Pronto todos los síntomas se intensificaron. Federico perdió la sensibilidad en las piernas y ya no podía levantarse como antes, así que tuvo que empezar a usar muletas. En ese momento él comenzó a pasar más tiempo en casa, constantemente le daban incapacidad. Él se aburría y se deprimía bastante, y de aquel hombre machista y lleno de energía, prácticamente ya no quedaba nada, su vitalidad comenzó a desvanecerse. Tuve que ir nuevamente con mi hermana para contarle todo lo ocurrido, porque yo sentía miedo de que la brujería se nos hubiera pasado de la mano. Mi hermana me confirmó aquello. Me dijo que esas cosas pasaban cuando se abusaba de la brujería y de los amarres, y que en mi caso lo que yo había pedido era mucho. Me enojé mucho con mi hermana, y le dije que por qué no me había advertido sobre esas consecuencias, a lo que ella simplemente me respondió: «Mira, Ofelia, tú pediste más atención, amor, más intimidad con tu pareja. Además, tú tenías que visualizar lo que querías para tu esposo. Ahora dime, ya obtuviste lo que querías, ¿no? ¿A poco no disfrutaste todos estos meses en los que viviste cosas que pensaste ya no vivirías con él? A veces la cosa sube y a veces baja, hermana. Así es la ley de la vida, y la verdad es que yo ya no puedo hacer nada. El mal de tu esposo ya está muy avanzado, y la verdad se me sale de las manos». Muy molesta me fui de la casa de Carmela, mi hermana, y no me quedó más que hacerme cargo de mi esposo yo misma. Era evidente que yo no quería cargar con un hombre así, enfermo y sin poder hacer nada. Mis sentimientos de rabia resurgieron y recordé todo lo que él me hizo, y por un lado le deseaba que le pasara el mal, pero por otro no quería cargar con él. Todo esto me llevó a pensar en un plan, y para mi suerte, aprovechando la condición en la que se encontraba Federico, revisé su celular para sacar información que pudiera ser útil. Efectivamente, resulta que aquel contacto del tal Mario, que le marcaba a todas horas, era la tal María, su amante, con quien se mensajeaba a todas horas. Pese a que ya había confirmado quién era la tal María, y sobre todo conocía bien la infidelidad de mi esposo, me daba más coraje saber que siempre lo hizo frente a mis narices. Sentí mucha rabia y por eso es que decidí mejor vengarme. Del teléfono de mi esposo le mandé mensaje a María, diciéndole que lamentaba los meses que me había alejado de ella y que en ese momento quería verla. Le propuse verla en un motel cercano al trabajo y le pedí que no llegara tarde. No pasaron ni 2 minutos cuando de inmediato respondió, argumentando que también extrañaba las caricias que mi esposo le daba y diciendo que con gusto lo quería ver nuevamente en el motel. Me retorcí de la rabia, pero me reí al saber lo que le esperaba. Federico no podía moverse bien. Aproveché que estaba acostado para darle un buen sedante en un vaso con agua. Vi después de unos minutos que esto no funcionaba, así que le di otra dosis y esperé a que le hiciera efecto. Una vez que él se quedó dormido, con esfuerzo lo subí al auto y me dirigí hacia el motel. Conduje hasta aquel lugar. Cuando llegué, me percaté de un auto rojo con una mujer alta y delgada,
una mujer bastante guapa para ser honesta. Supuse que esa mujer era María esperando a mi marido. Me estacioné unos metros hacia atrás y ahí con cuidado bajé a Federico, lo senté sobre una silla de ruedas y entonces le mandé un mensaje a María haciéndome pasar por mi marido y afirmándole que ya estaba ahí cerca, que me buscara. Me subí al auto, pisé el acelerador y conduje a toda prisa para salir de aquel lugar, asegurándome que mi marido quedara en un punto donde pudiera encontrarlo la María. Regresé a mi casa. Me quedé sentada en la sala pensando en lo que acababa de hacer. Sé que fui mala, pero era la única manera de limpiarme las manos. Yo no estaba dispuesta a cuidar a un maldito lisiado infiel, a una maldita rata. Después de un rato de darle vueltas en mi cabeza a mis actos, fui a mi habitación y tomé la caja de cartón con la brujería. Salí al patio y busqué una cubeta vieja. Coloqué la caja de cartón dentro y le prendí fuego. Lentamente fui viendo cómo se consumía aquello, a la par que se iba desvaneciendo mi vida en matrimonio. El amor entre Federico y yo estaba terminando. Al final eché las cenizas en el bote de basura y asumí que aquel capítulo tan horrible de mi vida estaba por terminar. Sin embargo, estaba completamente equivocada. A la mañana siguiente, tocaron el timbre de mi casa. Me levanté pensando que era algún mensajero o alguien por el estilo. Sin embargo, no fue así. Quienes estaban en la puerta eran dos oficiales de policía que iban a buscarme. Disculpe la molestia, señora. ¿Usted es Ofelia Jiménez? No sé por qué, pero me dio mucho miedo ver a los oficiales en mi puerta. Y les respondí que sí, que yo era esa persona. Lo sentimos mucho, señora, pero va a tener que acompañarnos a la delegación, porque es necesario aclarar el posible crimen de su esposo, Federico Guzmán. Al principio no sabía qué estaba pasando. Me sentí completamente confundida. Ni siquiera me dieron tiempo de cambiarme o arreglarme. Los policías me llevaron a la delegación, donde me enteré de algo terrible. Resulta que mi esposo murió por una sobredosis de sedante en el hospital. Se me hizo saber que una mujer desconocida fue ella aventó el cuerpo de mi marido a la parte de urgencias del hospital. Se dio a la fuga. Y entonces, cuando los médicos intentaron atender a mi esposo, descubrieron que este ya estaba en sus últimos momentos de vida. Ya no pudieron hacer nada por él, pues en cuanto intentaron intervenirlo, él sufrió un infarto que lo llevó muy lejos de este mundo. Todo aquello desató una investigación muy profunda. En aquel juicio tuve que verme las caras con la tal María, porque ella también fue llamada a declarar. Al final se determinó que yo fui la culpable, porque yo estaba a cargo de administrar los sedantes a mi esposo, y estos fueron los que le provocaron la muerte. En aquel momento, cuando el juez dictó que yo tendría una sentencia de 25 años, fue ahí que me di cuenta de lo mal que estuve en utilizar la brujería y sobre todo en tratar de vengarme de mi esposo. Sé que un acto llevó a otro. Ya no hay nada de qué arrepentirse, porque la culpa la he cargado desde aquel entonces, y sobre todo la soledad y el odio que tienen mis hijos hacia mí después de que se enteraron de todo lo que hice. Ahora ya me encuentro libre, pero pasé el peor de los infiernos en la cárcel. Y hasta el momento, mi vida lo sigue siendo, porque no tengo a nadie. Mi familia se ha alejado de mí. Como les conté al inicio de esta historia, he envejecido como una persona hostil. Y muy seguido, noche a noche, sigo teniendo esas pesadillas en las que mi esposo me ataca, en las que él vuelve de la muerte para vengarse, y en algunos otros, simplemente aparece para burlarse de la forma en la que terminé viviendo, por tratar de vengarme de él. De verdad que estoy arrepentida por todo lo que hice, pero ya no hay más que hacer. Todo ya pasó, y he echado a perder mi vida por todo esto. Solo les ruego a ustedes que escuchan este relato, que si tienen la oportunidad de usar brujería para obtener algo a cambio, la verdad es que desaprovechenla, porque no saben el infierno que esto puede traerles a sus vidas y a las de sus seres queridos. Mientras tanto, yo seguiré sufriendo este infierno,
por haber tratado de vengarme de mi marido infiel. Actualmente soy un hombre de 65 años. He tenido una vida de clase media desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, mi vida dio un giro devastador tras un doloroso divorcio con María, mi exesposa. La razón fue nuestra incapacidad para tener hijos. Éramos bastante jóvenes, pero aún así, manteníamos la esperanza. Sin embargo, después de años de intentos y constantes decepciones, el amor que nos unía se desmoronó, dejándome sumido en una profunda depresión. Intenté ahogar mi soledad en el alcohol y fui buscando el consuelo en los brazos de las prostitutas. El matrimonio ya no era una opción en mi mente. Sin embargo, todo cambió el día que conocí a Julia en un burdel. Ya había visitado varios lugares con muchas mujeres, pero en cuanto vi a Julia, la cosa fue distinta. Ella tenía un estilo similar al de mi exesposa. Era una mujer de tez blanca, cabello negro, 1,60 de estatura, ojos claros, dientes perfectos, una nariz respingada y labios discretos. Tenía la misma figura delgada pero bien acomodada de mi exesposa, hasta el mismo porte compartían. Quizá por eso me atrajo. Tal vez la nostalgia de un amor perdido me unió con ella. Por ello es que esa noche no dudé en invitarle unos tragos y llevarla a mi casa, donde la hice mía en repetidas ocasiones, tal y como solía ser en los mejores tiempos de mi esposa. Sin embargo, a diferencia de esta, Julia tenía un carácter muy agradable, endulzante. Fue algo que me enganchó al instante, y supe que desde esa noche que estuvimos juntos por primera vez, ya nada sería igual. Su compañía me hizo sentir vivo de nuevo, y las ilusiones de volverme a comprometer me llenaron la cabeza de imágenes que me ponían de buen humor. Sin embargo, aceptando la realidad de que Julia era una prostituta, supe que eso podría complicarlo todo. De esta forma me enamoré perdidamente de ella. Me convertí en su cliente frecuente solamente para verla. Cada vez que la visitaba, yo le rogaba que se fuera a vivir conmigo, que yo la quería para bien, para que fuera mi esposa e hiciéramos una familia. Pues ella en alguna ocasión en las charlas comentó que su deseo era el de ser madre. Sin embargo, Julia siempre se me negaba. Decía que le gustaba su trabajo y que por el momento disfrutaba mucho de los placeres de la carne, más porque ella tenía el privilegio de seleccionar a sus clientes, además de que, con su trabajo, ganaba bastante dinero. «Mira, Antonio, la verdad es que no me desagradas. Eres guapo, educado, tienes buen gusto, lo admito. Se ve que no eres mal hombre, pero aunque no eres del todo pobre, no creo que ganes lo suficiente para darme la vida que quiero. Si un día eso ocurre, créeme que me las puedo pensar. Sin embargo, no te garantizo nada, porque para que yo siente cabeza, va a estar difícil. Hay algo en esta vida que me gusta. De verdad disfruto en probar de distintos hombres. No sé si estoy mal de la cabeza, pero siento que esta vida es para mí. Por eso mejor no te hagas ilusiones. Es muy posible que yo jamás pueda ser una mujer normal». En parte Julia tenía razón. Ella aspiraba a más, y esa vida yo no podía dársela con el salario de oficina que tenía. Necesitaba como tal un milagro para poderla enamorar, porque cada vez que le proponía esas cosas de enamorarnos, la negativa de Julia me rompía constantemente el corazón. Todo llegó al punto en que aquella mujer me pidió que ya no le siguiera pidiendo esas cosas, o de lo contrario ya no podríamos vernos. Me temblaban las manos de que me rechazara. No entendía por qué me costaba tanto hacerme la idea de que mi felicidad a lo mejor no estaba con ella. Un día, completamente abatido, fui a visitar a mi abuela Nati en su puestito de comida. Ya tenía años de no verla, pero de joven, ella siempre me daba consejos. Le di un abrazo al verla. A mi abuela Nati de verdad que no se le iba nada, y de inmediato me preguntó: «Tú no vienes nomás porque sí, Antonio.
Estoy segura de que algo quieres. Supe lo de tu divorcio y lo lamento, mijito. Pero algo me dice que ya andas tirando la jeta por otra vieja. De veras que lo tonto lo sacaste de tu padre. Él era igual, que en paz descanse el pobre, pero de que era un chile frito, eso sí que nadie lo puede negar. Solo piensa en cómo terminó el pobre, no siga su ejemplo. Mi abuela siempre lo sabía todo, pero aún así le conté lo que me pasaba, desde mi divorcio hasta mi obsesión por Julia. Mi abuela era una mujer muy sabia y también bastante conocedora en temas de brujería. Ella cuando era más joven se dedicaba a sobar y a curar con hierbas y rezos. Muchas malas lenguas decían que también a ciertas personas les hacía trabajos de magia negra, pero eso solo ella debía saberlo. Mi abuela Nati me aconsejó que buscara a otra mujer de quien enamorarme, pero yo insistí en que Julia era especial. Ella era la mujer que yo estaba buscando toda la vida, aunque sí, aceptaba que no la encontré en el lugar ideal. En ella encontré ese amor que estaba seguro que era para mí. Ay, mijo, ya mejor dime a qué viniste. Seguro a pedirme una ayudadita con brujería. Ya no le des vuelta al asunto. Te conozco muy bien, Toñito. Aún sigue siendo todo un niño. Mi abuela sabía bien lo que pasaba por mi mente, así que le contesté. No estaba muy seguro, abuela, de pedirle este favor. No comprendo por qué es que quiero tanto a esa mujer. ¿Cómo es que encontré el amor en Julia, sabiendo a lo que se dedica? Pero si usted me ayuda con un trabajito y logra que Julia se enamore y que no tenga ojos más que solo para mí, créame que seré el hombre más feliz del mundo. Además, yo no salí como mi padre. Créame que yo no disfruto para nada la vida que estoy llevando. Yo quiero algo bien, una familia, hijos, una mujer a la cual amar. Mi abuela nomás chistó y se dirigió a mí con una pregunta que me puso a pensar bastante. Tú sabes, hijo, que la brujería no es simple. A veces puede que funcione y a veces no. En otras, todo puede acabar muy mal y no me gustaría verte en esa situación. Créeme que pueden pasar cosas horribles de las que te puedes arrepentir toda la vida y estarás entonces sumergido en un infierno del que no podrás salir nunca. Y siendo ese el caso, ni siquiera yo te podría ayudar. En ese momento no podía pensar en nada más. Estaba idiotizado con Julia, así que le pedí a mi abuela Nati que me ayudara, que lo intentáramos. Y si la cosa no funcionaba a la primera, ahí la iba yo a dejar, y entonces me olvidaría de Julia. Mi abuela aceptó ayudarme, y al día siguiente regresé ahí a su puestito, junto con algunas cosas que ella me pidió. Me costó trabajo conseguir una foto de Julia. También le llevé un poco de cabello que Julia había dejado en una de mis camisas, la cual, por cierto, aún guardaba el aroma de su perfume. Mi abuela Nati me tuvo sentado ahí ya dentro de su casa, viéndola cómo sacaba una especie de dije de oro que le pertenecía a ella y que, según sus palabras, lo había utilizado para enamorar a mi abuelo. Ella se lo quitó y fue rezándolo y preparándolo, mientras que la fotografía la fue rociando con pétalos de rosa y también le agregó algunas fragancias extrañas. Al final colocó los cabellos de Julia sobre la foto y la dobló en varias partes hasta reducirla en un recuadro pequeño de dobleces. Ten, Antonio, guarda esta fotografía. Guárdala bien dobladita en tu cartera y este dije que te entrego. Tienes que dárselo a tu amada. Ella debe usarlo o, en su defecto, conservarlo bajo el techo en el que viva. Solo de esa forma se enamorará de ti. Tendrás que darle su tiempo. Estas cosas de brujería no suceden al instante. Solo contempla que si ella pierde por alguna razón o se deshace de este dije, el embrujo se acaba y el amor termina. Agradecí a mi abuela por su ayuda y fui siguiendo sus instrucciones. Una noche regresé a aquel burdel. Estuve con Julia un par de horas como era de costumbre, disfrutando de sus placeres, sus caricias, de todo el amor que queríamos compartir. Me sentía nervioso por lo que estaba a punto de hacer, pero bien armado de valor, saqué aquel dije y, de estar acostados en la cama, se lo regalé.
Le hice saber que aquel dije era una reliquia de la familia, y le comenté que estaría un poco alejado de ella porque me había llegado bastante trabajo y me era necesario mantener un poco la distancia, pero con ese dije era para que ella me recordara. Julia lo tomó y lo revisó. Me preguntó que si era de oro, y yo le respondí que de oro puro, del mejor. Ante eso, rápido lo tomó y se lo puso. Me prometió nunca quitárselo. Mientras tanto, yo le decía que ese sería el primero de muchos regalos valiosos que yo le podría hacer. Esa noche le di un beso y me despedí. Dejé de verla casi por un mes. Mi abuela me pidió que así debía ser, y sobre todo me pidió paciencia. Les diré que semanas después, Julia me llamó por teléfono, llorando para decirme que me extrañaba, que en los últimos días ella no podía dejar de pensar en mí y en lo bien que yo la trataba, en lo mucho que la amaba. Me pidió que si nos podíamos ver un rato, aunque sea para que le diera un abrazo y platicar un poco. Sin dudarlo, acudí, y ya estando junto a ella, le di un abrazo fuerte. Me encantaba sentir su delgada cintura, su perfume. Estaba feliz porque por fin había logrado enamorarla. No sabes cuánto te he extrañado, Antonio. Estuve pensando en lo que me has propuesto de vivir juntos, de casarnos. Y quiero decirte que sí, si aún estás dispuesto a aceptarme, aún sabiendo la vida que he llevado estos años. La verdad es que, si es así, claro que me gustaría hacer una familia contigo. Estuve reflexionando, y esta vida ya me ha cansado, ya no la quiero. Me gustaría una vida normal, de hogar, con hijos, y sobre todo al lado de un hombre como tú. Qué feliz me hizo escuchar a Julia decirme eso. Sus ojos brillaban y destellaban una especie de amor profundo y puro por mí. Rápido hicimos los preparativos, y al poco tiempo nos casamos al civil. Nos fuimos a vivir a mi casa, y comenzamos una nueva vida. Había mucho amor entre nosotros, muchas emociones y expectativas también. Por fin Julia y yo salíamos al cine, a cenar, a hacer cosas que las parejas comunes hacen. Me sentía realizado porque Julia me había pedido que tuviéramos un hijo. Sin dudarlo, acepté su propuesta, así que nos dimos manos a la obra, a trabajar noche a noche en la oscuridad de nuestra habitación, rodeados de caricias, besos, pasión y sobre todo mucha entrega. Lo hicimos de manera intensa, hasta que por fin, los médicos nos dieron la noticia de que Julia estaba esperando un hijo mío. No saben lo contento que me puse y ella también. Celebramos con una rica cena y esos días anduvimos de compras. Meses después, la vida nos iluminó con la llegada de esa pequeña vida que tanto Julia como yo pudimos abrazar con mucho amor. Aquel dije que le regalé a Julia parecía estar funcionando a la perfección, pues la brujería que mi abuela Nati le puso era más que milagrosa. Confirmé con ello su gran poder, el cual aún sabía utilizar mi abuela a la perfección. En ocasiones confieso que sí me sentía culpable de tener a una mujer bajo esas condiciones de un amarre de amor de brujería. Sin embargo, una vez que tenía a esa bella mujer en mis brazos, se me olvidaba todo y la culpa se iba. Nuestro hijo fue creciendo. Le pusimos de nombre Román, tal y como mi difunto padre. Un par de años después viajamos Julia y yo a la ciudad de Morelia para ser padrinos de primera comunión de la pequeña Alondra, una sobrina de Julia a la que ella quería mucho. No nos pudimos negar y, pues con todo y contratiempos, logramos estar presentes en la ceremonia y también en la fiesta de la pequeña Alondra. Ya de regreso nos despedimos y prometimos volver constantemente para visitar a nuestra ahijada. Pero debo confesar que a partir de ese viaje, las cosas entre Julia y yo comenzaron a cambiar. No sé, pero la noté más distante, más fría cada día. De pronto que regresaba del trabajo, la veía incluso hasta molesta. Comenzó pronto a quejarse de la vida que llevábamos. Para ella, al parecer,
Le parecía poco lo que le daba. No entendí qué es lo que estaba pasando. A veces Julia ya ni las llamadas me contestaba, más cuando me encontraba en la oficina. Una mañana estaba por ir a almorzar cuando en eso Josué, un compañero del trabajo y de antiguas parrandas, se me acerca y con mucha pena me dice: Antonio, necesito hablarte de algo muy delicado. Se trata de Julia, tu esposa. Me alarmé en cuanto mi compañero me dijo aquello, pero seguí escuchándolo. Me incomoda decirte esto, Antonio, pero el otro día, los muchachos y yo, después de almorzar, nos dimos una vuelta a un lugar nuevo que abrieron. Fuimos porque queríamos ver a las muchachas y, pues te tengo la novedad de que tu esposa está trabajando ahí por las mañanas. Parece que Julia volvió a las andadas. Perdóname que te lo haya dicho, pero eres mi amigo, Antonio, y tenías que saberlo. Solo te pido no cometas una locura. Tómate las cosas con calma, por favor. Mi amigo era tonto, ¿qué le pasaba? ¿Cómo iba a tomar con calma aquello? Si se trataba de mi esposa y la madre de mi hijo, no podía estar en paz ante una situación así. Tomé mis cosas y rápido fui hasta ese lugar. Me metí como alma que llevaba al diablo, y ahí fue que encontré a mi esposa, sentada con una minifalda enseñando toda la pierna y platicando con un tipo horrendo que se la estaba acariciando. Aquel tipo se estaba fumando un cigarro, y yo llegué y de inmediato, con un puñetazo se lo tumbé. Maldito perro, ¿cómo se atrevía a ponerle a mi esposa una mano encima? Le reclamé a Julia por estar ahí, porque estaba regresando a su antiguo trabajo. Ella me había prometido que sería una mujer de casa, una mujer que solo tendría ojos para mí, porque ella me había jurado amor. Comenzamos esa fuerte discusión, y el personal de seguridad tuvo que acercarse para sacarme de aquel burdel, porque estuve a punto de darle una bofetada a mi esposa. Entre aquellos sujetos me cargaron y me aventaron a la calle como si fuera un perro. Ahí en el piso me patearon y me revolcaron. Me quedé ahí tirado, indignado, pensando en lo estúpido que fui por haberme casado con esa mujer. No me quedó más que irme de nuevo para la oficina y me encerré ahí sin querer ver a nadie. Me la pasé llorando y bebiendo un poco de licor durante toda la tarde. Ya por la noche regresé a casa, dispuesto a seguir con la pelea y para pedirle a Julia que se fuera y que me dejara al bebé, porque mi hijo no iba a vivir al lado de una mujer que se dedicaba a entregar su cuerpo por dinero a cualquier hombre que se le atravesara. Estacioné mi auto y caminé lento. Tenía miedo. Estaba decepcionado y destrozado a la vez. Al abrir la puerta, noté la profunda oscuridad que había en la casa. No había nadie. No estaba tanto Julia ni mi hijo. La llamé infinidad de veces al celular y no me contestaba. Revisé la caja fuerte de los ahorros y Julia se lo había llevado todo. Revisé la cuenta de banco y vi que ella tomó más de la mitad de lo que teníamos ahí, y con eso fue suficiente para desaparecer sin dejar rastro alguno. Llamé a las autoridades, pero no la localizaron. Al contrario, me acusaron de haber sido un esposo violento y que por esa razón posiblemente es que Julia pudo haber escapado. Me pidieron calma y, según esto, iban a comenzar una averiguación a fondo, la cual nunca progresó. La dejaron tirada en el olvido, junto a otros miles de casos que quedan injustamente abiertos. Por mi cuenta tuve que buscar a mi esposa por toda la ciudad. La busqué en cada rincón, en cada burdel, pero a Julia se la tragó la maldita tierra junto con mi hijo. Mi esposa no tenía familiares viviendo en la misma ciudad. Por eso es que tuve que viajar nuevamente a Morelia para visitar a la familia de mi ahijada. Quería preguntarle si sabían algo de mi esposa. Sin embargo, al llegar, no me supieron dar razón. Pero lo que sí debo decirles es que ese viaje fue el que me abrió los ojos y pude descubrir en este por qué es que mi esposa había dejado de amarme. Lo digo porque noté que Alondra, nuestra ahijada, traía puesto el dije que le regalé a Julia. No supe en qué momento se lo obsequió, pero era un hecho que al hacerlo se rompió en automático el amarre.
Muy claro me lo había dicho mi abuela Nati. Si Julia se desprendía de ese dije, el amor acabaría. Por eso es que la explicación de por qué regresó a su antigua profesión, también por ello se alejó de mí. Se le despertó el repudio a la vida que yo le daba, y el placer y la satisfacción que yo le daba en la cama dejaron de ser suficientes. Pero qué culpa tenía nuestro hijo, él no tenía nada que ver. Ya no me importaba que se hubiera largado, pero mi hijo, yo quería seguir viéndolo, quería verlo crecer, estar con él. Sufrí mucho por todo aquello, pero sabía bien que yo lo había provocado. No me quedó más que sufrir la ausencia de mi amada y de mi querido hijo, porque intenté buscarlos por todos los medios. Sin embargo, no hubo resultados positivos. Pasaron los meses y no sabía nada. Sin embargo, ya más años después, con la llegada de las redes sociales, di con el paradero de Julia. Ella se mostraba abiertamente en su perfil, pero jamás mostraba a nuestro hijo. Ella en su cuenta anunciaba una futura boda con un hombre adinerado, uno que le daría la vida que ella siempre deseó y que yo no fui capaz de darle. No dudé en escribirle. Le mandé algunos mensajes para amenazarla de que si no me dejaba ver a mi hijo, le diría a su adorado esposo sobre su pasado como prostituta y sobre todo de que ella estaba aún casada conmigo, porque jamás realizamos los trámites del divorcio. Julia vio el mensaje, sin embargo no me contestó. Habrán pasado quizá unos 3 días, cuando en eso, en la noche que iba llegando a mi casa después del trabajo, fui acechado por 5 sujetos. Iban vestidos de negro y algunos estaban encapuchados. Portaban armas y a la fuerza me metieron a la casa. Comenzaron a golpearme brutalmente. Me dejaron casi inconsciente. Me pusieron un arma en la cabeza y el tipo que me apuntaba me dijo que si me atrevía a hablar del pasado de Julia, volverían y me volarían la cabeza. También comentaron que ya sabían dónde vivía mi madre y mis hermanos también. Me dijeron que si yo decía una sola palabra, a ellos también los iban a exterminar. Así que me advertían que era mejor me quedara callado, porque tomar acciones en contra de su patrona me saldría muy caro. Los tipos se referían así a Julia, quien seguro se había metido con un tipo peligroso, y por eso es que había obtenido tanto poder. Irónicamente le pregunté a ese tipo si mi hijo estaba bien, y el sujeto me dijo que cuáles hijos, que Julia no tenía hijos. Después de haberme metido el susto de mi vida, se largaron, asegurándome que a donde quiera que yo fuera, me tendrían bien checado por si me atrevía a meter la pata o a atentar contra Julia. Me quedé solo en la casa, traté de reponerme rápido, pero pensaba en que la pesadilla era más fuerte que yo. Estaba acorralado, sin poder hablar, sin poder moverme, sin poder encontrar justicia. Aquella golpiza me dejó una fuerte lesión en la columna, que hasta la fecha me hace batallar un poco para caminar. A partir de ahí mi vida se ha degradado en soledad y tristeza. Hasta la fecha no he tenido contacto con mi hijo. Sin embargo, entre las investigaciones con los familiares de Julia, supe que posiblemente esta lo regaló a alguien que vivía en la zona de la frontera. A estas alturas mi hijo ya debe de ser un hombre. Va a ser difícil encontrarlo, y ya me hice a la idea que nunca lo volveré a ver. Sé que la justicia no siempre está de nuestro lado, pero esto me lo he ganado a pulso por tratar de forzar una relación con la persona equivocada y sobre todo utilizando el recurso oscuro de la magia negra. En ocasiones llegué a visitar a mi abuela Nati para pedirle ayuda, pero ella me dijo que era mejor dejar las cosas así, porque Julia, su esposo y su gente eran peligrosos. Además, mi abuela me había advertido sobre los peligros de la brujería, pues usarla podía desencadenar muchos males, muchas tristezas para quienes la practican. Eso me queda más que claro, pero siento a estas alturas y después de tantos años, que si un día logro encontrarme a Julia en la calle, no dudaré en hacerle pagar por lo que le hizo a nuestro hijo. No me importa que eso ya me cueste la vida, porque yo ya lo he perdido todo, y mi vida ya no vale nada.
Bajo mi pantalón siempre porto un arma que en algún momento sé que disfrutaré descargar sobre su cuerpo. Por ello, más vale que no se me aparezca, porque dentro de mí arde una gran sed de venganza que estoy seguro algún día lograré concretar. Me llamo Juan y tengo actualmente 35 años. He sido trailero gran parte de mi vida y debo decirles que inicié muy joven. Mi padrino, quien fuera como mi padre, me acercó al mundo de los traileros. Me atraía mucho verlo viajar por toda la República Mexicana. Ansiaba hacer algo como él, pues crecí en un pueblo lejano de la ciudad, donde no había muchas oportunidades. Tenía carencias económicas y solo estudié hasta la primaria. Esto porque tuve la necesidad de trabajar desde joven, porque debía ayudarle a mi madre con los gastos de la casa y también a cuidar a mi hermano el menor. Sí teníamos papá, pero este se fue de la casa con otra mujer cuando supo que mi madre estaba embarazada de mi hermano el pequeño. Sé que la responsabilidad lo asustó, porque para él no éramos más que una ola de gastos que jamás terminaba. Mi madre fue una mujer joven y de origen humilde. Ella nos sacó adelante como pudo. Se iba a la ciudad a trabajar en una casa de gente con dinero, así que yo me quedaba con mi hermano a cuidarlo. Mi tío Josefino fue mi padrino. Él vivía cerca de nosotros y nos echaba un ojo por si necesitábamos algo. Él era el único hermano de mi mamá, así que estaba al pendiente también de ella, y para mí, él fue como un padre. Cuando cumplí 15 años, comenzó a llevarme en el tráiler. Él siempre supo que me fascinaba su trabajo por las aventuras que él nos contaba. Él cada 15 días que llegaba de viaje, nos reuníamos con él y nos empezaba a relatar todas las experiencias que tenía a bordo de su tráiler. Él me prometió que si le echaba ganas a ayudarle a mi madre, él me enseñaría a manejar aquel tráiler. Así pasaron los años, llegué a la edad adulta y mi tío cumplió su palabra. Me enseñó a manejar un tráiler y cuando cumplí 20, por fin me dieron mi primer trabajo. Se me asignaron con esto mis primeras rutas. Así que desde entonces, llevo 15 años manejando tráiler y viajando por toda la zona sureste del país. Me gustaba mucho mi trabajo, por eso es que no me había casado. Estaba muy enfocado en lo que hacía, que gracias a eso, le podía dar una mejor vida a mi madre y a mi hermano. Siempre quise que ellos tuvieran vida de calidad, y sobre todo, pagarle a mi madre todo lo que hacía por nosotros. Siempre quise comprarle una casa grande, una como a las que ella solía ir a trabajar. Tuvieron que pasar algunos años para que con mucho esfuerzo y ahorros, aquello se volviera realidad. Sin embargo, el precio fue muy alto, porque a medida que trabajaba mucho más, me fui alejando de mi familia por un tiempo. Esto me ayudó a ahorrar tiempo y dinero, por eso es que prefería muchas veces no desviarme de mis rutas para ir a verlos, y solamente los visitaba dos o tres veces por año. Fue en el mes de julio de aquel año que me desvié hacia Catemaco, Veracruz. Un amigo y compañero que tenía del trabajo me insistía mucho que pasara a visitarlo, que ahí tenía unas tías que tenían una fonda en las que preparaban una comida deliciosa. Llegué temprano aquella tarde, eran alrededor de las 5 pm. Aquel lugar era una fonda de comida a las afueras de la carretera costera del Golfo. Ahí bajé con mi tráiler color rojo. Entré y saludé a las señoras. Les pregunté por mi amigo al que apodaban el Alacrán, y me dijeron que no tardaba, que tomara asiento, de mientras me servían de comer. Cuando mi amigo llegó, se alegró mucho de verme. «Qué bueno que te animaste a venir, Juan. Hace mucho que no te das una escapada por acá. No me digas que este lugar te da miedo». Me sorprendía el gusto que le daba a mi amigo verme, tanto que ni siquiera me dejaba hablar. «Ya verás que te la vas a pasar muy bien. Te hace falta divertirte más, mi hermano. Y por aquí hay un lugar al que te voy a llevar, y estoy seguro que te va a encantar». Le di un abrazo a mi amigo, y después le expresé mi emoción de verlo. «También me da mucho gusto verte, mi buen amigo Alacrán. La verdad es que dudé en venir, pero mira, ya que estoy aquí, pues tú dime qué hay que hacer». Mi amigo se me quedó viendo, dándose cuenta que yo había perdido el toque de cómo saberme divertir. «No, pues qué bueno que te lanzaste.
Mira que te llevaré a pasar la mejor noche de tu vida en un barecito que está aquí cerca. Pero primero ve y date un buen baño. Ponte mono para las chicas, porque esta noche te aseguro que cena Pancho. Mi amigo estaba muy entusiasmado con mi presencia y reí con él de todas las cosas locas que decía. No digas esas cosas, Alacrán. Sabes que ni le hago a eso. Pero bueno, vamos a tu famoso bar de mala muerte, a ver qué tan bonitas son las chicas de este rumbo. Me apresuré a tomar un baño y a arreglarme para salir. Eran las 8 de la noche cuando tomamos camino al bar. En realidad estaba muy cerca. Llegamos en la camioneta de mi amigo, bien perfumados y toda la cosa. Por fin entramos al bar. Por fuera se veía muy discreto, pero por dentro parecía otro mundo. Estaba oscuro y con luces color rojo que apenas y se distinguían las personas que estaban ahí dentro. Quizá aquello era estrategia para evitar que las personas fueran reconocidas. Sin embargo, en un lugar tan pequeño, pues aquello era imposible. En el lugar sonaba música que podía prender las emociones humanas en un tono muy alto fácilmente. También se encontraba una pista donde una mujer estaba bailando en el tubo. Mientras tanto, los hombres les gritaban y aplaudían. Se percibía un ambiente muy alocado y muy para hombres. Yo no era de frecuentar esos lugares, pero tampoco era algo que me asustara. Así que rápido tomamos un lugar y ordenamos unas cervezas. Una mujer se nos acercó a tomar nuestra orden. Como estaba distraído mirando a la que bailaba, no le di importancia a esa mesera. Fue hasta un rato después que la chica nos trajo las cervezas que me percaté de su belleza. Aquí tienen, caballeros. Si necesitan algo, con gusto los estaré atendiendo. Mi nombre es Amelia. No pude dejar de mirar a la chica. Había algo interesante en su presencia. Algo me incitaba a sacarle plática, pero aún no me sentía del todo seguro. Amelia parecía una joven de unos 25 años si acaso. Era bastante linda y risueña. Traía una minifalda color rojo con blanco, un sostén rojo con brillos que la hacían resaltar entre el ambiente oscuro. Tenía su pelo agarrado con una cola. Era negro como la noche. Ella era de piel morena clara y algo delgada. Bastante atractiva, la verdad. Y para mí era algo más que una simple morena de fuego. Siento que me flechó en el momento en que la vi. Amelia se dio cuenta que me le quedé mirando por un buen rato. Ante esto, ella se acercó y me volvió a preguntar si necesitaba algo más. Lo que fuera, con todo gusto estaba para servirme. Al darse cuenta a mi amigo el alacrán de mi gusto por Amelia, aquel comenzó a hacer comentarios para animarme a que le invitara un trago a la chica. ¿Qué pasó, mi Juan? ¿No que no le hacías a esto? Bien que me di cuenta cómo te comías a la chamaca con tus ojos. Aviéntate por ella, cabrón. Ya se te está pasando el tren. Hoy es la oportunidad para que te estrenes, para que te hagas la cruz. Porque hasta donde sé, has sido un hombre bastante solitario. Me daba risa lo que me decía mi amigo. Y mientras lo observaba cómo le daba un buen trago al tarro de cerveza, le respondí. Ya te estabas tardando, amigo. ¿Qué no ves que no vine a eso? Bueno, la verdad no sé. En un rato más que me tome algunas cervezas, ya veremos qué es lo que pasa. Mi amigo, ante mis palabras, con un tono retador, me respondió. Pues mira, Juan, la cosa está así. Si tú no le entras, yo sí. Así que, o te le avientas a esa chamaca y la haces tuya esta noche, o si no, yo sí me la despacho. Porque vaya que de entre todas estas chicas, esa es de las mejorcitas, se ve más nueva. Además, yo no vine aquí nomás a mirar. Yo sí quiero pasar una buena noche. Y mientras voy al baño, más te vale que lo pienses bien. Mi amigo el alacrán me dejó pensando ese rato. Y me di cuenta por un momento que él tenía razón. Estaba yo posponiendo demasiado el estar con alguna mujer. Y quizá ya era hora de intentar algo. Aproveché que mi amigo tardó en el baño para ir con la chica a la barra. Allí estaba Amelia, reluciente, sirviendo algunos tragos. Me acerqué y le pedí una bebida más. Me presenté con ella y le dije mi nombre. Y le pregunté si podía invitarle un trago. Ella me sonrió y me dijo que sí, que aceptaba. Estuvimos platicando un buen rato mientras tomábamos un par de tragos. Supe que ella era de ahí de Catemaco y que vivía sola con su abuela. Apenas tenía 2 meses que había empezado a trabajar en aquel bar.
me dijo que tenía 27 años y comenzamos unas pláticas un poco más profundas. Llegó un momento en que le dije que me gustaba mucho. Me llevé una sorpresa cuando Amelia me dijo con una voz muy sensual: a mí me gustan como tú, Juan, los hombres fuertes y maduros. Incluso me sorprende que estés soltero, porque mírate nomás, estás hecho un papacito. Y sé que aunque parezca bastante extraño y quizá increíble, pero eres el primer cliente que me gusta y el primero que le acepta un trago. Me quedé sonrojado al escucharla. Como les decía, no me había dado tiempo últimamente de coquetear con mujeres. Amelia me puso nervioso y con ganas de compartir la cama con ella. Ella despertó en mí eso que no había sentido en mucho tiempo, y la verdad es que me gustaba escuchar sus palabras y recibir su atención. Pasadas unas horas de seguir conociéndonos, ya no supe de mi amigo. Estaba más tomado y Amelia también. Me dijo que pronto terminaría su turno y que le gustaría que la acompañara a su casa esa noche. Yo ya andaba bien prendido y le dije que sí, que no había problema, que yo la llevaba a su casa. Terminado su turno, la esperé por la parte trasera del bar. Ella salió vestida con un pantalón y una sudadera, con el pelo suelto. Me tomó del brazo y me pidió que nos fuéramos en su auto. Manejé un trayecto de media hora. Por fin llegamos a su domicilio. Se trataba de una casa pequeña de dos pisos, un tanto descuidada. Tenía un portón que parecía se estaba cayendo, pero aún así, no me puse a ver esos detalles. Yo iba a otra cosa. Subimos por unas escaleras que quedaban por fuera de la casa, es decir, no accedimos por el primer piso, sino que llegamos directo a su habitación. Aquel era un cuarto grande, tenía su recámara de madera de pino y una mesita de noche al lado izquierdo. Había un sillón café bastante usado y su tocador, donde al parecer se maquillaba todas las noches antes de irse al bar. Tenía un closet y un estante con artículos personales, donde también se encontraba un televisor. No había nada extraño al parecer. Amelia me pidió que me pusiera cómodo mientras se metía a bañar, ya que traía impregnado el olor a cigarro de los clientes. Me senté en su cama y me recosté por un rato. Le dije que mientras encendería el televisor. Cuando se salió de bañar me sorprendió. Salió con una toalla color blanca enrollada en su cuerpo. Al verme acostado se me acercó y se retiró la toalla. Comenzó a acariciarme la cara y pasó sus manos por mis labios, por mis mejillas y por mi cuello. Me besó suavemente en el cuello y en las orejas. Fue quitándome la ropa que traía puesta, mi camisa, el pantalón. Me retiró cada prenda lentamente mientras besaba mi piel. Después se subió arriba de mí y me siguió besando, mientras llenaba de satisfacción a mi cuerpo con sus movimientos. Rápidamente se me aceleró el corazón, se me subió la adrenalina, y fue ahí que decidí tomar el control de la situación. Volteé a Amelia y me puse sobre de ella. Comencé a besar sus carnosos labios, su cuello, a acariciar su pecho y su abdomen. Y como ella prácticamente ya no tenía ropa, pues hice lo que tenía que hacer, y vaya que lo disfruté mucho. Después de terminar aquello, Amelia sonreía y me dijo que le había encantado estar conmigo, que quería verme más a menudo. Estuvimos platicando muy a gusto, cuando de repente se escuchó un ruido en el pasillo. Era el sonido de una persona que tosía con fuerza. Amelia se levantó de inmediato, me dijo que no me preocupara, que se trataba de su abuela quien estaba algo enferma y que dormía en la habitación de abajo. No me tardo, Juan, déjame ir a verla y de paso le doy su medicina. No te vayas a mover de aquí, porque soy capaz de ir hasta donde estés para traerte de regreso. Ante la ausencia de mi amante, me levanté a fumar un cigarrillo justo al lado del sillón, donde quedaba una ventana grande que daba a su patio trasero. En ese momento algo llamó mi atención, pues entre la oscuridad del patio, al fondo y sobre una mesa, se percibía una silueta y dos luces rojas, como si fueran dos ojos. Aquello me dio mucho miedo, me puso muy nervioso, por la adrenalina, incluso hasta se me bajó un poco lo borracho del susto. Es que yo sabía que en Catemaco ocurrían muchas cosas de apariciones y de muertos, y sobre todo cosas relacionadas a la brujería. En realidad no sabía qué fue lo que vi, por eso es que mejor apagué el cigarro y caminé desesperado por la habitación. Por mi mente pasaban muchas cosas, y me preguntaba a dónde había ido a dar,
con tal de seguir mis instintos. Un minuto después, Amelia regresó. Le comenté de lo que había visto y me respondió con una voz tranquila que lo que mis ojos atestiguaron era la santa muerte de su abuela, quien había dedicado gran parte de su vida a la brujería. No supe qué decir, pero mi cara me delató. No te asustes, Juan, no pasa nada. Es normal que la gente de por acá se dedique a eso, y mi abuela ya no trabaja en esas cosas, pues ahora está muy enferma. Aunque la verdad, te confieso, ella quiere que yo siga sus pasos. Me ha pedido muchas veces enseñarme lo que sabe, porque me ha dicho que ese conocimiento tiene que pasar a la siguiente generación. Pero como mi madre ya no está, pues entonces yo soy la indicada. Temeroso, le pregunté si ella también era bruja y sabía hacer todo ese tipo de cosas turbias y magia negra. No, Juan. Hace tiempo sí que le aprendí a mi abuela algunas cosas. Sé un poco, pero lo dejé. La verdad, yo me quiero casar, formar una familia normal. Incluso me quiero ir de aquí. No quiero seguir los mismos pasos de mis abuelos. Por eso es que me metí a trabajar en el bar. Como verás, aquí no hay muchas oportunidades. Pero ahí sé que voy a ganar lo suficiente. Y muy pronto buscaré mi boleto de salida de este pueblo. Bueno, creo que ya estamos hablando mucho de mí. ¿Qué hay de ti, Juan? ¿También te gustaría formar una familia? Me quedé un poco impresionado de lo que escuché, aunque había viajado mucho por esa zona. La verdad, me pasaba desapercibida toda aquella situación de los temas de brujería. Sin embargo, mi madre me decía mucho que tuviera cuidado con andar subiendo mujeres en las carreteras de esos rumbos, porque en una de esas, alguna mujer podría hacerme alguna maldad y yo ni cuenta me daría. Y en ese instante, mientras veía a Amelia, se me vino a la mente ese consejo de mi madre. Y ante la pregunta que me hizo sobre si quería tener familia, le dije que sí, pero aún no me sentía listo. Aún tenía muchas cosas que cubrir en mi soltería, y sobre todo metas para sacar adelante a mi familia. Esa noche me fui tarde de la casa de Amelia. Ella insistió en que debíamos vernos de nuevo y volver a pasar otras noches juntos. Reconozco que su compañía me gustó bastante, pero no estaba seguro del todo si quería volver a su casa. Le dije que nos podíamos ver en otro lugar, tal vez en la fonda de las tías de mi amigo. Sin embargo, volví a caer. Nuevamente me ganaron las ganas y un par de noches después, ella estaba ahí metido en su casa. Pasamos un rato juntos y tuvimos intimidad. La pasaba muy bien con ella, tanto que empecé a acostumbrarme a sus brazos y le tomé mucho cariño a su compañía. Una noche nos quedamos dormidos, así que no me fui de aquel lugar. Por esta razón, a Amelia se le olvidó darle los medicamentos a su abuela. Y a la siguiente mañana, la mujer nos estaba tocando furiosa en la puerta. ¡Amelia! ¡Amelia, estás ahí! Anoche no bajaste a darme mi medicina. Por favor, ábreme. ¿Estás bien? Amelia se levantó y se disculpó conmigo por lo que estaba presenciando. Le dije que no se preocupara, no pasaba nada, así que podía ir con su abuela sin problemas. Al abrir la puerta pude ver a la anciana. Ya estaba bastante desgastada y enferma. Tosía fuertemente y su aspecto era desagradable. Me alcanzó a ver en la cama de Amelia y le preguntó a esta quién era yo. Amelia le dijo que era solo un amigo, pero su abuela no le creyó. Se mostró un poco molesta, de hecho, porque claro, yo estaba durmiendo en la cama de Amelia y aquello no se trataba de una simple amistad. A ver tú, cabroncito, ya párate y te me largas. Y tú, Amelia, vas a ver al rato. Ya hemos hablado de esto. Nomás donde me salgas con una chingadera de un bebé y yo misma te mando a la chingada. Me asusté de lo que la anciana decía, más sabiendo que se trataba de una bruja. Me levanté asustado, me puse mi ropa. No me importó que la vieja me viera desnudo. Le dije a Amelia que mejor nos veíamos afuera de su casa, que no quería incomodar a su abuela enferma. Amelia insistió que no había problema, que por favor no me fuera, que volviéramos a quedar otra noche más, que ella se había encariñado conmigo y quería algo serio. Incluso me dijo que si yo la quería solo para mí, ella dejaba de trabajar en el bar. Le dije que necesitaba pensarlo. Eso que me pedía era algo muy serio para mí, y no estaba seguro de querer hacer una vida juntos,
ya que yo viajaba mucho y en pocos días me iría de ahí. De escucharme decir eso, Amelia se ofreció para irse conmigo. Me dijo que la llevara donde quisiera, ella se iría conmigo y me rogaba que no la dejara en el pueblo. Insistí en que me diera un día para pensarlo, entonces regresaría a verla con una respuesta. Pasados 2 días regresé con ella. Ese día estaba más hermosa, más bella de lo normal. Aquella tarde preparó una comida deliciosa, decoró la habitación con velas y un aroma que me cautivó al entrar. Me recibió con los brazos abiertos y me besó. Me dijo que había preparado todo eso para mí, porque me quería de verdad. Quería todo conmigo. Me invitó a sentarme en una mesita con 2 sillas que había agregado en su habitación. Cenamos y tomamos un par de bebidas que ella misma preparó. Me llevó a la cama e hicimos el amor con una intensidad más fuerte que nunca. Siento que esa noche me convertí en un hombre de verdad y a ella la hice una mujer en mis brazos. Esa noche no nos importó que su abuela nos fuera a descubrir. Sin embargo, en el transcurso de esa noche, ya no pude dormir. En la madrugada me despertó un dolor muy fuerte en el estómago. Me estaba retorciendo en la cama y estaba empapado en sudor. Con dificultad me levanté para ir al baño a vomitar. Fue asqueroso aquello que saqué. Vomité la cena y salpiqué con unas gotas de sangre. Asustado, corrí a despertar a Amelia, pero ella no reaccionaba porque quedó agotada de lo bien que lo habíamos pasado. Además, ella creo que bebió un poquito de más. Seguí con aquellos síntomas. Estuve quejándome todo el rato, hasta que casi al amanecer, Amelia se dio cuenta y me ayudó a acostarme nuevamente en la cama. Dijo que me prepararía un té de hierbas que me ayudarían a sentirme mejor. Aproveché para hablarle a mi amigo el alacrán. Le pasé la dirección y le dije que me sentía muy mal, que necesitaba que fuera por mí para llevarme al hospital, porque tenía un extraño presentimiento que me estaba invadiendo. Unos minutos después, volvió Amalia con el té, me lo dio a tomar y se acostó conmigo. Me dio un beso en la mejilla y me dijo que todo estaría bien, que ella cuidaría muy bien de mí. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Al escucharla decirme esas palabras, sentí como si se tratara de otra mujer. Desconfié un poco y le dije que sí, que estaría bien y que al día siguiente tendría que tomar mi ruta de regreso. Sin embargo, le comenté que por momento no me la podría llevar conmigo. Al decirle eso, su expresión cambió. Me dijo que no podía irme tan rápido, que esperara que mejorara, que ella me cuidaría y lo haría muy bien. Ya después habría tiempo para tomar decisiones. Bajó Amelia nuevamente por otro té. Ella insistía mucho, hasta que tocaron la puerta. Cuando Amelia fue a ver quién era, se trataba de mi amigo el alacrán. Ella, para no levantar sospechas, lo dejó pasar para que me viera. Le explicó que yo me sentía mal y que lo mejor era que reposara. La verdad es que no pude hacer mucho. Para ese momento me sentía tan mal que perdí el conocimiento y ya no supe más. Cuando desperté, algo muy extraño estaba ocurriendo en esa casa. Mi amigo el alacrán ya no estaba y Amelia me dijo que le había pedido que se fuera porque no entendía lo que me estaba pasando. Sin embargo, estaba sospechando de que su abuela tenía algo que ver. Amelia me pidió 5 minutos. Ella me dejó sola, pero me dejó bien atendido. Escuché cómo fue bajando las escaleras y entró a la habitación de su abuela. Ambas comenzaron a discutir. Se decían cosas muy feas. Solo escuchaba cómo aquella vieja le decía que no le iba a permitir que hiciera su vida con un hombre, porque Amelia tenía una misión y era la de seguir los pasos de la brujería de la familia. La anciana, muy cínica, le dijo que me había embrujado, que necesitaba sacarme de la vida de Amelia. Pronto escuché los pasos de aquella anciana que iba subiendo las escaleras. Amelia venía detrás de ella, muy molesta. Cuando la anciana entró al cuarto, apenas si se podía sostener. Llevaba un bastón y se recargó del ropero cuando comenzó a decirme: «Ya estabas advertido, muchacho. Lo ideal es que te alejaras de mi nieta, porque bien sabes que ella tiene que servirme a mí. Pero ahí vas de tarugo,
dejándote guiar por las piernas de mi nieta. Eres como todos los hombres. Pero no creas que soy tan mala, te la voy a poner así. Yo te hice esa brujería, para que entiendas que conmigo nadie se mete, a mí nadie me contradice ni me desobedece. Por eso es que te daré una oportunidad. Si me prometes que te largas y jamás vuelves, entonces te curaré y te podrás ir. Pero si te niegas, entonces no me hago responsable. Esa cama será tu tumba. Amelia lloraba en un rincón de la habitación. Estaba llena de impotencia. Sentía una gran culpa de lo que me estaba pasando. Estoy seguro que le dolía verme así, porque ella en realidad me amaba. Ella estaba sufriendo, porque en mí encontró al hombre que ella necesitaba. No niego que también me encariñé con ella. Sí me sentí enamorado de Amelia, pero tenía que ser consciente de que aquello en lo que me estaba metiendo era bastante peligroso. No eran terrenos en los que yo quisiera pisar el resto de mi vida. Antes de que pudiera contestarle a la anciana, Amelia intervino y dijo: Ya, abuela, necesito que pares esto. Juan no tiene la culpa. Esto es algo entre tú y yo. Ya déjalo, cúralo. Quiero que él se vaya, que viva y que haga su vida con otra mujer. Te prometo que si lo salvas, yo haré lo que tú me pidas. Incluso entregaré la vida a las prácticas de brujería que tanto quieres enseñarme. No voy a desobedecerte. Te prometo que de hacerlo, estoy dispuesta a pagar el más alto precio, no importando si ese es mi vida. Pero por favor, haz algo ya para salvar a Juan. De esa forma, la anciana aceptó el trato que Amelia le hizo y comenzó a hacer todo lo necesario para salvarme. La anciana colocó algunas velas alrededor de la cama. Después, empezó a quemar unas hierbas con dificultad. Yo solo veía cómo ella, desde el piso, sentada, hacía todo aquello. Se le veía bastante cansada y podía notar la larga vida que ella tuvo, haciendo todas aquellas brujerías. Instantes después ya nada más escuché cómo estaba machacando algunas cosas en una especie de molcajete. Virtió todo y lo mezcló con agua, y sobre un pequeño brasero lo puso a hervir. A ver, Amelia, ven. Dale de beber esto al muchacho. Ya esto es lo último. Te aseguro que mañana va a amanecer bien. Y con esto, espero que se me largue de aquí, porque si lo vuelvo a ver en esta casa, te aseguro que para la siguiente no voy a ser tan considerada. Acuérdate bien que tenemos un trato, Amelia. Después de beber aquello de las manos de mi amada Amelia, fui sintiendo un extraño cansancio. Admito que era hasta placentero, porque estaba completamente agotado. Estaba ansioso y con mucho miedo. Pero por alguna extraña razón, confiaba en que la vieja tenía razón, y todo lo que me daba me iba a curar. Pasé toda la noche inconsciente. A la mañana siguiente que desperté, había sudado muchísimo. No dudo que perdí varios kilos esa noche, pero realmente me sentía mejor. Ya no me dolía el estómago, me sentía más fuerte. Tanto así que me levanté y me metí al baño a darme una ducha con agua fría. Después de esto, regresé a la cama, me puse mi ropa. Como Amelia estaba dormida, no quise despertarle. Me acerqué, le di un beso en la frente y sin hacer mucho ruido, salí del cuarto y después de la casa. Caminé por un rato hasta llegar a la casa de las tías de mi amigo el alacrán. Ahí pude verlo. Estaba almorzándose un menudo bien rico, bien calientito. Yo tenía mucha hambre. Y nomás del aroma, se me abrió el apetito. Pero mira nomás cómo vienes, pinche Juan. Qué buena arrastrada te dio esa vieja, ¿eh? ¿Quién la viera tan chiquita y tan flaquita? Antes de responderle a mi amigo y contarle todo lo que me había pasado, le dije a una de sus tías que me sirviera un menudo bien calientito, con muchas tortillas y con su chilito, porque con el hambre que traía, podía comerme hasta un animal entero. Cuando le conté todo lo que había pasado, mi amigo el alacrán me pidió una disculpa. Me dijo que no debió sonsacarme para que saliera con Amelia, porque sí era una realidad que en aquel lugar la brujería está a la orden del día, y hay muchas mujeres que utilizan eso para hacer daño, y fue una suerte que haya podido librarme de todo aquello. Admito que me dolió mucho dejar a Amelia.
quizá pudo haber sido una buena mujer con la cual hacer una vida. Sin embargo, sus costumbres y todo lo que venía arrastrando, pues vinieron a echarlo todo a perder. Ante eso ya no había nada que hacer. Yo tenía que seguir con mi vida. Cuando terminé de almorzar, me subí a mi tráiler y comencé a darle. De esa forma fui dejando atrás aquel lugar en el que casi pierdo la vida. Regresé a mi trabajo y seguí enfocado en todo lo que era importante para mí. Con el tiempo conocí a una mujer linda con la que hice mi vida y con la que hasta el momento estoy casado. No fue difícil saber qué es lo que ha sido de Amelia hasta la fecha, pues mi amigo el alacrán sigue viviendo por aquellos rumbos. Él me contó que al par de años, aquella anciana murió. Y en efecto, Amelia fue aprendiendo todo lo que su abuela le enseñó. Empezó a ser conocida en aquel lugar porque era muy buena curandera y hacía buenos trabajos de amarres y de algunas otras cosas. Cuando murió la anciana, Amelia al parecer pensó que ya la había librado y que podría conseguir un amor para hacer su vida, pues ya no tenía quien se lo impidiera. Pero la cosa no le sería tan fácil, pues según lo que me cuenta mi amigo el alacrán, Amelia se casó con un hombre que también iba de paso. Al parecer logró amarrarlo, pero lo que no contaba es que posiblemente la anciana bien fallecida le habrá dejado algún hechizo, algún maleficio, porque pronto, y apenas con un mes de casados, el esposo de Amelia murió en circunstancias bastante extrañas. Pero esa no sería la única ocasión que Amelia intentaría hacer su vida con un hombre. Sin embargo, el segundo intento terminó de una forma similar. Es increíble cómo aquella anciana, aún estando en su tumba, sigue haciendo la vida imposible para su nieta, porque ésta, al haberse comprometido a aprender la oscuridad y todo lo relacionado a la brujería, parece que, más allá de haber firmado un pacto con su abuela, hizo un pacto con el mismo demonio, el cual la condenará a estar sola de por vida, porque en su sangre lleva la misión de continuar un legado oscuro cargado de brujería. Tenía 25 años en aquel tiempo. Vivía en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía con facilidad. Siempre fui un tipo alegre y me gustaba disfrutar de la vida y también andar en las fiestas de la localidad, coquetear con las chicas, salir con ellas, ustedes saben, todas esas cosas. Fue un 18 de noviembre que conocí a Magdalena en un baile del pueblo. En aquella fecha había festividad porque celebraban a la Virgen de los Remedios. Así que el pueblo estaba de fiesta. Había danzas por la avenida principal, justo donde estaba la iglesia de la Virgen de los Remedios. Los fuegos artificiales se escuchaban por todas partes. Había música de banda y la gente se divertía a lo grande. Me encontraba parado con una cerveza en la mano, observando a las chicas que había aquella noche, mientras que mi bota taconeaba al ritmo de la música. Ella me estaba alistando para comenzar a divertirme. De entre toda aquella multitud, hubo una chica que robó mi atención. Aquella llevaba un vestido negro, con escote a los hombros. Era bastante atractiva, delgada y alta. Su pelo le llegaba hasta las caderas. Lucía hermosa. Sus labios de color rojo y su mirada deslumbrante me atraparon al instante. De inmediato me acerqué para sacarla a bailar. Y fue entonces que me di cuenta que no estaba sola. La acompañaba una señora de avanzada edad. De inicio pensé que quizá era su abuela o su madre, pero quise mostrarme respetuoso al invitarla a bailar. Por ello me acerqué con educación y le dije mi nombre. «Hola, mucho gusto. Soy Roberto y me encantaría bailar contigo. ¿Me aceptas?» La joven me sonrió con mucha emoción y me dijo al instante que sí, que aceptaba. Pero antes, ella tuvo que pedirle permiso a su madre. Sabiendo ya aquello, fui más cauteloso. No quería hacer nada que le fuera a incomodar a la señora. Al contrario, tenía que lucirme para agradarle y así tener su aceptación. Porque cabe mencionar que la mujer se veía poco agradable. Ya tendría como 50 años, y la verdad es que su apariencia era bastante seria. Ella observaba cada paso que dábamos, nos tenía bien en la mira.
Mientras bailamos, la joven me dijo que se llamaba Magdalena. También me dio su edad. Posterior a esto, le comenté que nunca la había visto en el pueblo y que a primera vista me había robado la atención. Magdalena, un poco sonrojada, sonrió y me respondió: «Seguro les dices eso a todas, Roberto. No te creo que sea la única que te ha robado las miradas». Me reí un poco al escuchar su comentario. Dentro de mí sabía que ella diría algo similar, por lo tanto agregué: «La verdad es que sí he salido con otras chicas, Magdalena, pero ninguna como tú me ha robado el aliento. Por eso es que me gustaría seguir saliendo contigo para conocerte. ¿Qué dices?». Magdalena se emocionó al escucharme y me respondió: «No lo sé, Roberto. A mí también me ha encantado conocerte, no te lo voy a negar. Eres muy divertido, educado y hasta guapo. Pero mi madre casi no me deja salir. Si acaso algo cuando es la fiesta del pueblo, porque ella es una mujer complicada. Sé que lo hace para protegerme. Ella quiere lo mejor para mí. Aunque sí me gustaría salir más y conocer chicos, pues casi no conozco a nadie más que a las comadres de mi mamá y a sus compadres. La verdad es que no te puedo dar esperanzas. No es porque yo no quiera, sino porque tengo que pedirle permiso a mi madre». Recuerdo que en ese momento me emocioné más. Pensé que esa chica sería ideal para mí. No me importaba lo que tuviera que hacer. Quería ser el primer hombre en su vida. Es que la emoción del momento y su belleza me atraparon, tanto que le dije: estaba dispuesto a ganarme la confianza de su madre para que le diera permiso de salir conmigo. Magdalena me dijo dónde vivía y me pidió que me presentara lo más pronto posible para que su madre no se olvidara de mí. Pasados 2 días después de aquella noche, fui a la casa de Magdalena. Aquella casa estaba a la orilla del pueblo. Eran cerca de las 7 de la noche. Recuerdo que sentí un poco de miedo al pasar por la última calle, pues había muchos árboles ahí y la lámpara estaba fundida. Sin embargo, las ganas de ver nuevamente a Magdalena me armaron de valor. Llegué a su puerta, toqué, y de inmediato salió Magdalena corriendo emocionada. Parecía estar esperándome ya. Al verme sonrió y me dijo: «Me da mucho gusto verte, Roberto. Dame unos minutos para que venga mi madre y te deje pasar». Me sentí muy nervioso, pero por ella estaba dispuesto a enfrentar a su madre. Finalmente salió su mamá, la señora Lucrecia. Me preguntó quién era yo y qué intenciones tenía con su hija. Fue muy clara la mujer y muy directa desde entonces. Sin pensarlo tanto, le respondí que estaba interesado en conocer a su hija y salir con ella, por supuesto, porque me había parecido una chica agradable. La mujer me interrumpió diciéndome: «Así que solo quieres salir con ella para pasar el rato y divertirte como los demás muchachos. ¿Eso es lo que quieres de verdad?». Por su actitud tan directa y voz gruesa, me puse más nervioso, pero de inmediato le respondí: «No, señora, para nada. Magdalena me interesa de verdad, no solo para pasar un rato como usted dice. Yo la quiero bien, ella verá. Si me da la oportunidad, se lo voy a demostrar». La señora Lucrecia no me quitaba sus ojos de encima. Me miraba seriamente, como tratando de hacerme dudar. «Pues eso espero, porque mi hija está bien conservada. Yo no la dejo salir con cualquiera, y mucho menos quiero que jueguen con sus sentimientos. Ha sido muy valiente por haber venido hasta acá. Anda, pásale». Al entrar en su casa, la cual era muy grande, con un patio bastante extendido, pensé que por eso su madre no aceptaría menos de lo que tenían. No me refiero a que su casa era lujosa o algo por el estilo, sino más bien, en extensión de terreno, era muy grande. Porque en construcción no tanto, apenas tenían una sala, un comedor y unos cuartos al fondo, aparte de las recámaras donde ellas dormían. También tenían un perro grande color negro que no dejaba de ladrarme. Estando dentro, sentados en la sala, por fin pude conocer más a Magdalena. Su madre nos dejó media hora solos y después se quedó sentada en el comedor de al lado mientras nos observaba. Nos miraba fijamente sin intervenir en la conversación, sin embargo muy al tanto de lo que hacíamos.
Ahí en su sala tenían algunos muebles, pero algo que llamó mi atención fueron las fotografías de Magdalena. Había varias de ella colgadas en la pared, donde lucía espectacular. En cada foto traía un vestido diferente. No quise preguntar por qué solo había fotos de ella, ya que no me quise ver chismoso. Pero esa noche también supe que ella era hija única y su madre era viuda. Su padre, quien había trabajado en el transporte de mercancía de los trenes, murió en un accidente, pero las dejó muy bien protegidas económicamente. Así que Magdalena era todo para su madre. Me da mucho gusto estar aquí contigo, Magdalena, y saber más de ti. La verdad es que me gustaría que también me conozcas y que podamos tener pronto una relación. A Magdalena aquello le emocionaba mucho, y yo de verla me sentía muy entusiasmado. Cuando ella sonreía, se veía mucho más guapa. Esa vez traía ella un vestido morado que resaltaba muy bien sus atributos. Lo tenía muy pegadito a su piel morena, con su pelo largo. Me enamoraba cada vez más de ella. Era muy sonriente a pesar de que estuvo mucho tiempo encerrada, quizá la mayor parte de su vida. Era una chica alegre y soñadora, y bastante sexy, tanto que no podía evitar el imaginármela sin ropa. Quería besarla, pero tenía que mantener la postura para ganarme la confianza de quien sería mi suegra. Así pasaron un par de meses, donde visité a Magdalena cada tercer día, solamente media hora, tal y como lo había pedido su madre. En ese tiempo Magdalena me conoció más. Supo que yo era un joven trabajador y honrado sobre todo. Vivía aún con mis padres, quienes tenían ganado y les iba muy bien. Así que no había de qué preocuparme. Si Magdalena quería casarse conmigo, todo resultaría bien. Pasaron 8 meses y ya no pude más. Quería a Magdalena para mí. Y ya no soportaba que su madre solo nos diera media hora para estar juntos y que no nos diera privacidad. Apenas si nos dábamos un beso de piquito. Yo ya quería más que eso. Quería ser la mía. Me la imaginaba siempre en mi cama, estando juntos, sin ropa, besándonos y haciéndole mil cosas deliciosas cada noche. Un día me armé de valor, y cuando fui a su casa, le dije que quería hablar con su madre. Magdalena se emocionó y me preguntó si ya pediría su mano, y emocionado al igual que ella le respondí que sí, que finalmente ella saldría de casa y la llevaría a conocer el mundo y viviríamos muchas experiencias juntos. Tomados de la mano, nos dirigimos a su sala. Allí estaba doña Lucrecia, sentada bordando una servilleta. Mientras escuchaba su programa favorito en la radio, fue que la interrumpí y le dije: «Señora Lucrecia, no quisiera interrumpir en este momento, pero me urge hablar con usted». La señora me miró muy seria y me dijo: «Tienes solo 5 minutos para decirme aquello que tú crees que es tan urgente». Muy nervioso, pero a la vez emocionado, dejé que mis palabras fluyeran. «Pues mire, vengo a pedir la mano de Magdalena. Quiero casarme con ella y formar una familia. Ya tengo el consentimiento de mis padres y su apoyo económico también, para así comenzar una vida junto a su hija». Hubo un silencio prolongado. La señora se quedó muy seria, pensando. Fruncía su ceño, y eso me daba nervios. No sabía qué me iba a responder. La señora Lucrecia volteó a ver a Magdalena y le preguntó si ella estaba de acuerdo. Magdalena, sin pensarlo, respondió que sí, que yo era el amor de su vida y que quería casarse conmigo. Su madre se volvió a mostrar pensativa y después nos dijo a los dos: «Veo que están desesperados por casarse. Está bien, sí te acepto para mi hija, a quien aprecio con todo mi ser, Roberto. Pero déjame te digo que solo hay una condición». Mientras escuchaba aquello, sabía que la cosa se estaba poniendo seria. Por lo tanto le dije: «Claro, dígame señora, lo que sea, lo que usted me diga, con tal de que tenga su permiso y aprobación para casarme y hacer una vida con Magdalena». «Pues debes saber que quien se case con mi hija deberá vivir en esta casa,
ya que fue la petición y voluntad de su padre antes de que él muriera. Benjamín amaba mucho a su hija, tanto como yo. Por eso es que le prometí que cuidaría de ella, así como él nos protegió hasta que la muerte tuvo que separarnos. Me quedé sin palabras. No supe qué decir. No esperaba que nos pidiera eso. En realidad yo quería llevarme a Magdalena lejos, incluso esa misma noche ya. ¿Para qué esperar más? Nunca pensé en vivir ahí con su madre. Pero al ver que Magdalena me vio pensativo, me apresuré a dar una respuesta. No quería que pensara que estaba dudando del amor que le tenía. No voy a negar que me ha sorprendido su petición, señora Lucrecia. Yo estaba pensando en vivir con su hija cerca de mi casa, donde mis padres me darán unos terrenos. Pero entiendo que quiere mucho a su hija y quiere asegurarse de que soy buena elección para ella. Así que, no se preocupe, acepto vivir aquí en su casa. De hecho, me gustaría quedarme esta misma noche para celebrar si no le molesta. A la señora Lucrecia no le gustó del todo mi comentario y de inmediato me lo expresó. Por supuesto que no te puedes quedar a dormir y a celebrar. Primero deben casarse y después tendrás el derecho a dormir aquí. Hasta la noche de bodas es que tendrás la oportunidad de tener a mi hija. Antes no. Y más te vale que muestres respeto si es que quieres que esta boda siga en curso. Un poco desilusionado, me retiré de su casa aquella tarde. Ya me había imaginado pasar la noche con Magdalena. Sin embargo, ya era un avance anunciar nuestro compromiso con mi suegra y tener su aprobación. Ahora faltaba casarnos para poderme ir a vivir con ella. Todo se dio de maravilla. Un mes después celebramos aquella boda en uno de los terrenos de mi padre. Fue algo muy íntimo, con pocos invitados, ya que yo también era hijo único y por eso tenía todo su apoyo. No olvido aquel día de mi vida, incluso el recordarlo me pone los pelos de punta. Esa noche quería sorprender a Magdalena. Por ello, es que llegada la hora, y al terminar la celebración, nos fuimos para su casa. Me adelanté un poco ya que tenía las llaves de la casa, y lo hice para ambientar un poco y decorar la habitación. Estaba bastante emocionado y entusiasmado. Coloqué algunas velas por la habitación, pétalos de rosas y decoré la cama con estas. Llevé un vino para brindar por nuestro nuevo comienzo. Tuve la suerte de que esa noche mi suegra no nos molestaría, así que me iba a dar gusto. Llegó Magdalena un momento después, y al entrar a la habitación se emocionó tanto de ver lo que había preparado. La tomé de la mano y la invité a pasar. Le serví una copa de vino para brindar. Después nos sentamos en la cama. Comencé a besarla del cuello. Le fui desabrochando el vestido. Le acaricié su pecho con mis manos, le besé la espalda y la acosté en la cama. Por fin se me iba a hacer tenerla en mi cama, para mí, solamente para mí. Vaya que Magdalena era bellísima, tenía unas curvas preciosas y una piel tan suave como el pétalo de una flor. Aquella noche lucía aún más hermosa, con su ropa interior puesta, bastante elegante. Se la fui quitando para finalmente hacerla mía. Esa fue una de las mejores noches de mi vida. Disfruté ser el primer hombre en su vida, y eso me hacía sentir aún más afortunado. Terminamos de hacer el acto y nos quedamos acostados, abrazados, muy felices por nuestra unión. Hablábamos de todas las cosas que haríamos juntos. De verdad quería darle lo mejor y disfrutarla antes de tener familia. Así que esa noche le dije que nos pasaríamos algunos años siendo solo nosotros. Ya después vendrían los hijos. Magdalena aceptó, dijo que no habría problema, porque ella también tenía ganas de vivir experiencias, de salir, conocer lugares, que paseáramos juntos. Ya después, cuando Dios dijera, podríamos traer hijos. Al día siguiente mi suegra llegó. ¿Quién sabe dónde se habrá quedado la noche anterior? Probablemente con alguna de sus amigas. Ella quería darnos nuestro espacio, un poco de privacidad. Se veía muy seria como siempre, nada de sorprenderse, pero fue raro. Yo esperaba verla contenta y que nos felicitara una vez más, pero ni al caso. Conforme pasaron los días, me fui acostumbrando a las jetas de mi suegra. Lo que sí ya no me gustó para nada
fue que para todos lados, justo en ese momento que estábamos casados, quería llevarse a Magdalena. Antes ni la sacaba, y ahora para todos lados la llamaba. Cada lunes que iba al mercado le decía a Magdalena que la acompañara. En los martes con sus amigas también se la llevaba. El resto de los días, le ayudaba en la cocina y a limpiar la casa. Por mi parte me iba con mis padres a ayudarles con el ganado, pero no me llevaba aquello mucho tiempo. En realidad yo ni siquiera necesitaba trabajar, porque mis padres me daban dinero. Solo quería darle su espacio a Magdalena para que estuviera con su madre. Confieso que comencé a sentir celos, y me sentía un poco tonto por tener esos sentimientos de que mi suegra pasara más tiempo con mi esposa que yo. No le dije nada a Magdalena, pero cada vez me fueron superando los celos. Incluso mi personalidad cambió. Comencé a sentirme irritado, enojado. La molestia hacia mi suegra se fue intensificando. No dije nada, ya que estaba en su casa y no quería perder el amor de mi esposa. Ella era un ángel, y cuando estaba conmigo, me trataba con amor y delicadeza. Me cumplía en la cama y le encantaba experimentar cosas nuevas en la intimidad. Pero mis celos no dejaban de crecer. Mi enojo me superó una tarde de verano. Aquella vez Magdalena saldría con su madre al mercado y de ahí pasarían con uno de sus compadres. Aquella tarde Magdalena traía un vestido de flores amarillas con blanco. Se dirigió a nuestra habitación a cambiarse. Me dijo que su madre le había prohibido salir así, que no quería que el hijo de su compadre se sintiera atraído por ella. Mejor que se cambiara, porque al ya no ser una mujer libre, tenía que cubrirse más. Me molestó mucho que mi suegra estuviera controlando nuestras vidas. Me pregunté quién era ella para tomar esas decisiones, pero una vez más me tuve que aguantar. Así se nos fueron 6 meses en la casa de mi suegra, tolerando disgustos hasta que comencé a hartarme. Todo se estaba saliendo de control y Magdalena no se daba cuenta. Ella era una fiel a su madre, y yo no quería pelear por esas cosas, pero ya estaba llegando a mi límite. Magdalena dejó de irse a dormir conmigo, porque su madre quería ver películas por la noche con ella. Me sentía fatal con esa decisión. Ya ni siquiera teníamos intimidad como antes. Pasaba más tiempo mi esposa con su madre que conmigo. Mi furia fue aumentando, y exploté aquella noche que decidí hablar con Magdalena. Perdóname que tenga que tocar este tema, Magdalena, pero siento que ya no pasamos tiempo junto como antes. Y yo te necesito junto a mí. Como hombre tengo mis necesidades. ¿Qué está cambiando? ¿Qué está pasando? Siento que ya no eres la misma. Magdalena me respondió que estaba de acuerdo conmigo y que me iba a recompensar con una buena noche de pasión. La cual, dicho y hecho, así fue. Esa noche la pasamos increíble. Fue emocionante, casi como en los primeros días de casados. Sin embargo, días después, ocurrió de nuevo. Magdalena poco a poco se fue alejando de mí y pasaba más tiempo con su madre, quien no la dejaba en paz. Maldita sea, pensé al sentirme molesto de todo lo que estaba pasando. No era justo. Al cumplir un año de estar viviendo en casa de su madre, le propuse a Magdalena comenzar a construir en el terreno que me dieron mis padres para vivir solamente nosotros. Al inicio se emocionó, pero después desapareció de su rostro aquella felicidad y muy seria me contestó: «Es muy buena idea, Roberto, pero mi madre me necesita. A ella le encanta que vivamos aquí. Se siente acompañada y yo le recuerdo mucho a mi padre, a quien le prometió que me cuidaría. No puedo hacerle algo así. Recuerda que también hiciste una promesa con ella el día que pediste mi mano». Aunque sabía que Magdalena tenía razón, porque yo hice una promesa, era una realidad que las cosas ya no estaban funcionando de esa manera. Por eso es que le respondí ya más molesto: «Pero es que ya no eres una niña, Magdalena, y no eres su esposa. Eres mi mujer y yo te necesito. Quiero pasar más tiempo contigo. Siento que ya nada es como antes. Tu lugar está a mi lado, porque soy tu esposo. No importa a dónde vaya, tú tienes que ir conmigo». Magdalena estaba de acuerdo conmigo. Me dio un beso en la mejilla y me dijo que lo pensaría. Después de aquella conversación no me dio respuesta, pero lo que sí supe fue que ya le había contado a su madre de mi propuesta, pero no había respuesta positiva, pues la señora Lucrecia, según, cayó enferma por unos días
y necesitaba de todo el cuidado del mundo por su estado tan delicado. Me resultó muy extraño, como de la noche a la mañana, solo tenía que estar en cama aquella mujer. Vieja loca, decía yo en mi mente constantemente, pensando en que jamás me iba a lograr quitar a mi Magdalena. Tuve que soportar una vez más no dormir con mi esposa, ya que ésta se vio en la necesidad de acompañar a su madre cada noche, al grado de dormir con ella por cualquier cosa que pudiera pasar. Me salí molesto una noche. Era noviembre, y justamente era la fiesta del pueblo, la cual ni siquiera me causaba la misma alegría como en aquellos tiempos. Sin embargo, me había traído por ir un rato a tomarme unas cervezas, cosa que no hacía muy a menudo, pero aquella noche me sentía fatal. Estaba sentado en el kiosco del jardín central, cuando en eso me percaté de un puesto con algunas luces llamativas. Tenía un letrero de esos que indican que te leen las cartas, que predicen el futuro y esas cosas. Sentí curiosidad, era un poco escéptico de esas cosas, pero me acerqué a preguntar. Dentro del lugar estaba una señora de 40 años aproximadamente. Tenía un pañuelo en su cabeza que le cubría el pelo. Tenía unas largas uñas y una bola de cristal. Me preguntó que si podía ayudarme en algo y le respondí que me había equivocado de lugar. Ella insistió en ayudarme y, por no faltarle el respeto, fue que pasé y me senté. Pero harto de mi situación, terminé contándole todo lo que me estaba pasando en mi matrimonio. Me desahogué con aquella mujer. Después de estar atenta a lo que yo le decía, me respondió: «Vaya situación, Roberto. No puedo ayudarte en eso, más que leerte las cartas y ver si en un futuro cercano tu suegra seguirá metiéndose en tu matrimonio. Pero sabes, tengo un contacto que hace trabajos muy buenos de brujería y te pueden ayudar para acabar con esas personas que te impiden ser feliz. Pero bueno, no sé hasta dónde tú seas capaz de hacer algo para solucionar tus problemas». Lo que la mujer me decía me interesaba, así que comencé a cuestionarla. «¿De qué se trata precisamente esa brujería? Aquí en confianza, te digo que sí me interesa, por ello es que necesito me des más detalles». La mujer, sin dudarlo, muy seria, me respondió: «Pues esto es brujería, mi querido Roberto, pero nada malo si tú quieres. Solo para darle un sustito a tu suegra, para que los deje en paz a ti y a tu esposa. Pero ve con este contacto que te voy a dar. Ella te dirá qué hacer, te pondrá más al tanto. Aún es temprano, si te das prisa, te aseguro que todavía te puede atender». Un poco confundido, porque yo no sabía nada del tema de la brujería, me salí de aquel lugar y decidí ir en busca de la respuesta que me había propuesto aquella mujer. Fui directo a la dirección que se me dio. Al llegar, pregunté por la señora Juanita, quien vivía justo a las afueras de aquel pueblo que no era muy grande. Ella vivía en una casita de adobe, y desde que llegué, percibí una sensación extraña. Me pidió que pasara, que ella ya sabía a qué iba a buscarla, porque su amiga le había llamado minutos antes para contarle todo sobre mí. Ya estando dentro de la casa, la mujer muy confiada tomó asiento y me pidió que también me sentara. Doña Juanita era una persona ya de edad mayor, con su piel arrugada, pero con unos ojos muy negros que llamaban mi atención. Me intimidó incluso por un momento. También traía unas trenzas largas y un amuleto grande en su cuello. Parecía una especie de manualidad, creada con huesos, no sé si humanos o de algún animal. Sentada en aquella mesita de madera, la mujer buscó entre sus cosas y sacó unas hierbas y me dijo que hiciera un té con estas y que se lo diera de beber a mi suegra cada día. Y aparte, me indicó que agregara una gota de un frasco que contenía un líquido negro, el cual también me lo entregó. Estuve observando aquello, y le pregunté que de qué se trataba, qué sustancias eran. «Mejor no preguntes, muchacho. Tú nomás haz lo que te pido, porque a eso viniste, ¿no? Venías por una solución. Así que, tómala o déjala». Le hice caso a la señora, porque en realidad yo lo que quería era vengarme de mi suegra, para que así me devolviera a mi Magdalena. Salí contento de aquel lugar. El enojo se estaba diluyendo. Me emocionaba saber que con eso, mi suegra se alejaría de Magdalena y la tendría solo para mí. Al día siguiente,
Le dije a Magdalena que quería ayudarle a cuidar a mi suegra, para que ella pudiera descansar. Sabes, Magdalena, quiero ayudarte un poco con los cuidados de tu madre. Sé que no he sido el mejor yerno para ella, pero la verdad es que le he ido tomando cariño. ¿Por qué no descansas un poco y me dejas encargarme de ella? Fue así que aproveché cada día para darle el té de hierbas a mi suegra y también aquellas otras gotas. De estar cerca de mi suegra, pude darme cuenta que en realidad ella no estaba enferma. Sabía que todo era parte de su actuación para quitarme la atención y el amor de Magdalena. Mi suegra cayó en mi trampa. Ella se creyó aquello del yerno amoroso y sin pensarlo se bebía todo lo que le daba. Pasaron algunos días y aquel té con las gotas le hizo efecto, pues doña Lucrecia ya no se levantó de la cama después de esos días. También dejó de hablar, solo hacía señas con las manos para pedir algo. Su aspecto le fue cambiando, adelgazó de su cara y su cuerpo por completo. Su pelo comenzó a caerse bastante, dejándole algunos pedazos con una alopecia bastante pronunciada. Magdalena estaba muy triste al ver que su madre estaba en aquel estado tan delicado de salud, pero cada día fue aceptando más que su madre, tarde que temprano, partiría. Nunca sospechó de mí porque suponía que mi suegra ya estaba enferma, así que todo fluyó sin problema. Por otro lado, estaba más contento de pasar tiempo con Magdalena. Incluso decidí contratar a una enfermera para que cuidara de mi suegra y así mi esposa y yo tuviéramos más tiempo de salir y divertirnos. Hacíamos el amor con más regularidad y teníamos detalles mutuos que estaban uniéndonos como esposos. Ella se arreglaba como me gustaba, con sus vestidos entallados que resaltaban su hermosa figura. Me sentía pleno y afortunado. Era una mujer que me había venido a cambiar la vida. Pero al pasar de 3 meses, alguien tocó a nuestra puerta. Eran los compadres de mi suegra, quienes al enterarse de su enfermedad, corrieron a verla. Actué con normalidad. De mí nadie sospechaba, así que dejé que aquel par estuviera presente. Adelante, señora Ramona y señor Tomás. Me alegra verlos por aquí. Pasen, están en su casa. Magdalena les ofreció sentarse en la sala mientras revisaba que todo estuviera bien con su madre para que pudieran pasar al cuarto a verla. De momento me quedé con ellos hasta que llegó Magdalena y los invitó a pasar. Fuimos los cuatro a la habitación de mi suegra. Nos sentamos en un sillón que colocamos y la señora Ramona no dejaba de hacer preguntas sobre cómo era posible que le hubiera pasado aquello a mi suegra. En eso Magdalena le responde preocupada. Yo tampoco entiendo cómo la salud de mi madre cambió de la noche a la mañana. Ella estaba muy bien, pasábamos tiempo juntas y nos divertíamos. Debo aceptar que mi madre puede morir en cualquier momento. Aquella ocasión, tuve que salir a trabajar un rato con mis papás. Por lo tanto, me despedí de aquellos invitados y prometí regresar un par de horas más tarde con la intención de compartir la comida. Estuve fuera por un par de horas. Cuando regresé, noté que algo había cambiado en la mirada de Magdalena. Le pregunté si estaba bien, pero ella no quiso contestar. La dejé un rato a solas. No quería molestarla. La verdad es que mi esposa era una mujer que tenía un carácter bastante fuerte. Pocas veces lo mostraba, pero tampoco la quería sonsacar. Fui a la habitación para acomodar algunas cosas. Ahí pude notar que algunas cosas estaban removidas, como si mi esposa hubiera estado buscando en mis cajones. Traté de no darle importancia, porque encontré que el frasco de aquellas gotas estaba completamente intacto. Por fortuna, mi esposa no las encontró. De haberlo hecho, posiblemente me hubiera ganado un buen problema. No habrá pasado una semana siquiera, cuando una madrugada comencé a escuchar unos sonidos que provenían de la habitación de mi suegra. Me levanté y me di cuenta que mi esposa no estaba conmigo. Caminé rápido hacia el cuarto de mi suegra y al entrar, vi que ésta estaba agonizando. Ella le costaba trabajo respirar y Magdalena estaba llorando. Vi cómo preparaba un rosario y se hincó junto a su madre para rezarle y darle la despedida porque aquellos eran sus últimos minutos con vida. Me tocó ver cómo la maldita vieja lanzó su último suspiro de vida. Por fin descansó en paz
Y yo también. Al velorio acudieron sus comadres, también sus amigas, algunos cercanos y algunos allegados también. Noté que mi esposa estaba muy fría conmigo, y las comadres de mi suegra me miraban muy feo. Estoy seguro que desconfiaban de mí, pero eso no me importaba, porque estoy seguro que de haber descubierto las gotas, mi esposa me hubiera reclamado, o incluso hasta me hubiera pedido el divorcio. Fue un alivio haber salido de aquel funeral, ir a la casa a descansar, y tener a mi esposa a mi lado, solo para mí. Me sentía triunfante, porque por fin había logrado enterrar a la maldita vieja. Si mi esposa Magdalena ya había estado fría los últimos días, después de la muerte de su madre lo estuvo más. Se encontraba distante, y por las noches se iba a dormir a la casa de su difunta mamá. Yo no lo creía, ahora la cosa estaba peor. ¿Pero qué necesitaba hacer? Me estaba desesperando, y había pensado incluso en irme de la casa. Sin embargo, aquello no lo podía hacer, porque entonces, ¿de qué habría servido haber acabado con la vieja? Hasta eso mi esposa jamás perdió las atenciones conmigo. Ella diario me preparaba mi desayuno, y también mis comidas y mis cenas. En la cama sus atenciones sí disminuyeron, y cuando ella me permitía tocarla, ella simplemente se acostaba, abría las piernas, y dejaba que yo hiciera todo lo que quisiera, pero de ella no tenía yo una sola caricia, un beso o una señal de amor. Me estaba decepcionando de todo aquello. Las cosas no salieron como yo quería. Y lo digo también, porque a los pocos días comencé a sentirme mal. Un fuerte dolor en el estómago me atacó, me hacía retorcer, y pasaban varias horas para que se me quitara. Magdalena llamó al médico, pero este me dio varios medicamentos que no funcionaron para nada. Sin embargo, la cosa iba a peor, porque entonces fui perdiendo la movilidad de mis brazos. La lengua se me trababa al hablar. Comencé a vomitar mucho, y poco a poco, mi cuerpo se fue deteriorando hasta quedar prácticamente casi inmóvil. La situación llegó a tal grado que ya no pude caminar. Las piernas se me adelgazaron, tenían llagas y ya no las podía mover. Y ahí, cuando me encontraba más indefenso, y sobre todo, cuando más necesitaba a mi esposa, fue que ella entró a la habitación y comenzó a decirme: «Mira hasta dónde has llegado con tus estupideces, querido Roberto. Fuiste ingenuo al pensar que nunca me enteraría de lo que le habías hecho a mi madre. Eres un estúpido. Déjame decirte que la señora Ramona, ella también sabe de brujería, y me dijo claramente que alguien de la casa estaba trabajando a mi madre. ¿Qué te puedo decir? Aquí solo vivíamos tú y yo aparte de ella, por lo tanto tú debías ser el culpable. Fue por ello que me dediqué a buscar entre tus cosas, y vaya qué sorpresa me llevé cuando encontré aquellos brebajes que le estabas dando de beber a mi madre. La señora Ramona me dijo que yo era el culpable, y que ya era tarde, mi madre iba a morir, porque aquella sustancia era muy peligrosa. Me dijo que me resignara y que me volviera fuerte, porque tenía que iniciar una venganza en contra tuya. Créeme que fue difícil disimular todo. Tenía ganas de arrancarte la cabeza mientras dormías, pero no, tenía que ser paciente. Y sé que en estos momentos deberás estar añorando la muerte, porque tu sufrimiento es grande. Pero no creas que te vas a salir con la tuya, porque antes de que eso suceda, quiero que sufras y que sufras mucho». Magdalena esa ocasión estaba histérica y me confesó que por recomendación de doña Ramona me pidió que fuera a visitar a doña Juanita, porque ella era la única que proveía esas gotas y esos brebajes en aquel pueblo. Con ayuda de doña Juanita, ella compró unas gotas adicionales y fue las que me estuvo dando a escondidas en todos los alimentos que me servía. No puede ser, estaba completamente perdido. Ya no podía ni siquiera defenderme. Cuando Magdalena me vio ya en un estado muy alto y muy grave, fue que me llevó a la casa de mis padres, me entregó a ellos y les dijo que no quería hacerse responsable de mí, porque yo era un hombre inservible. Mis padres estaban conmocionados, sin embargo, ante las palabras de mi esposa, me recibieron en la casa. A partir de ese día,
he vivido encerrado. Las cuatro paredes de mi habitación se han vuelto todo mi mundo. No puedo caminar, no puedo casi moverme. Mi madre es quien me atiende, pero ella es una tristeza que está envejeciendo. No sé qué va a pasar cuando mis padres mueran, quién se va a ocupar de mí, porque como mencioné, soy hijo único, y estoy seguro que el peor de los infiernos está por venir. Pero eso es algo que prefiero no imaginar, porque sé que falta poco, y no estoy preparado para ello. Me siento bastante arrepentido por haber utilizado la brujería. Eso no fue una buena idea, porque he terminado mal, y al final no obtuve lo que quise. Por ello dejo este testimonio, para que el día de mañana no tengan que pagar con su vida el alto precio que cuesta la magia negra, tal y como lo han escuchado en este caso que les he compartido. Cuando conocí a Ana, quedé completamente deslumbrado. Ella era una chica muy, muy bonita, una mujer rubia, alta, tenía un cuerpo de modelo. Ella llamaba mucho la atención, y obviamente llamó la mía. De esa forma fue que me acerqué. Aquella noche en aquel bar, yo no podía irme sin conseguir su número de teléfono. La verdad es que me considero bastante afortunado, porque esa misma noche obtuve lo que quise, y posteriormente comencé a salir con ella, a cortejarla, hasta que logré por fin convertirla en mi novia. En aquel tiempo me iba muy bien. Yo trabajaba como gerente de un restaurante, tenía mi propio departamento y un auto que no era quizás lujoso, pero era del año y estaba en perfectas condiciones. Además de esto, cada periodo vacacional salía junto con Ana a algunas playas, a ciudades e incluso salimos al extranjero. Nuestra vida iba bastante bien. Ya tenía yo pensado que sería buen momento para pedirle matrimonio, pero también debía ser paciente, porque en ese momento estaban ocurriendo algunos cambios en el trabajo, pues el dueño del restaurante estaba contemplando la idea de llevarse aquel negocio a otra ciudad. De ser así, para mí sería complicado seguir con él. Yo no estaría dispuesto a dejar mi ciudad, y mucho menos dejar a mi novia Ana. Yo estaba fascinado con ella, y sabía que Ana era la mujer con la que quería pasar el resto de mis días. Constantemente salíamos a divertirnos. Muchas de estas era junto con un grupo de amigos al que pertenecía desde varios años atrás. En aquel grupo iban amigos y amigas, y muchos de estos llevaban a sus parejas. Salíamos a bares o a las mismas casas de algunos amigos. A mí me gustaba mucho aquello, porque Ana sabía socializar bastante bien con todos. Ella era muy agradable y sobre todo bien aceptada. De entre todos aquellos amigos, recuerdo perfectamente que Miguel tenía muy buena química con Ana. En ocasiones ellos incluso hasta se separaban de los demás para platicar un poco más en privado. Yo solía darle su espacio a Ana, porque a mi creencia, cuando uno va a socializar, es normal que las personas tengamos conversaciones amplias y profundas con algunos de los amigos. Pero también debo admitir que llegó un punto que pude notar la mirada que Ana hacía hacia Miguel, y también la que Miguel hacía hacia mi novia. Aquello ya no se trataba de una amistad, porque había un sentimiento de fondo. Yo no dije nada porque no quería mostrarme inseguro ante una mujer tan bonita, el que yo le hiciera comentarios o una escena de celos. La verdad es que lo único que hubiera conseguido es que Ana se alejara de mí. Tristemente no fui el único que se dio cuenta. En una ocasión, Guillermo, otro amigo, me dijo: "Oye, ¿por qué tan solo? Pues ¿dónde está tu novia?". "Ay, no me digas que está con Miguel. Deberías tener cuidado, José Luis, porque en una de esas sí te la andan bajando. Porque he visto de cerca las miradas que le hace Miguel a tu mujer. Yo creo que debes poner límites, porque de lo contrario, se la estás poniendo en charola de plata". Me puso muy tenso el comentario de mi amigo, pero era real. Si yo no hacía algo, era seguro que Miguel terminaría quedándose con Ana. Fue para una breve temporada de casi un mes, en la que yo no pude salir con los amigos. Esto debido a que en el restaurante había demasiado trabajo. Se acercaban las fechas de diciembre, y con aquello, la clientela se incrementaba hasta en un 300%. Por lo tanto, mi presencia era requerida de tiempo completo.
Sin embargo, pese a esto, yo jamás le impedí a Ana que ella acudiera con el grupo a divertirse. Sabía que no tenía poder para hacerlo, pero eso sí, debo aceptar que me intrigaba mucho y me daba miedo que mi novia estuviera a solas tanto tiempo con Miguel. Y lo peor de todo, que yo no estuviera ahí para marcar mi territorio. Cuando terminó aquella temporada y por fin pude regresar a la diversión, fue un viernes y recuerdo perfectamente cómo había un bar cerca del restaurante donde yo trabajaba y como iba a salir tarde, les pedí que fuéramos ahí. Era el lugar perfecto. Cuando quedó todo arreglado, le marqué a Ana para invitarla. Le pregunté a qué horas podía pasar por ella. Sin embargo, Ana me respondió que no iba a poder acompañarme esa noche porque se sentía muy enferma de la garganta. Me entristeció su respuesta, pero le dije que estaba bien, que se cuidara mucho y al día siguiente pasaría yo a saludarla y a ver cómo seguía. Ana me agradeció y terminamos la interacción. Esa misma noche, cuando estuve listo para salir del restaurante, comenzaron a llegarme muchos mensajes al celular, pues como teníamos un grupo de mensajería en el que nos estábamos poniendo de acuerdo para aquella noche, Miguel comenzó a enviar textos en los que decía que le había surgido un imprevisto en su casa y que no podría acompañarnos a la celebración. Aquello estaba muy raro. Por una parte, mi novia Ana no iba a poder estar presente, y por otra, Miguel tampoco. No quise pensar mal, y me subí mejor a mi auto para dirigirme rápido hasta el bar y tomarme un trago, porque buena falta me hacía. Estuve muy callado aquella noche, y sé que los demás lo notaron. Incluso podía intuir que algo sabían y no me querían decir. Cuando llegó la medianoche, la verdad es que no me sentía bien. La paranoia me había atacado, y sabía que lo mejor era ir a casa para descansar. Me despedí de todos, me subí a mi auto y comencé a conducir directo a casa. En el camino me surgió una idea. De esta forma, detuve mi auto cerca de un pequeño mini súper de 24 horas. Entré y la idea era comprar un par de rosas, una tarjeta en la cual pretendía yo escribir un mensaje romántico para después dirigirme a la casa de Ana, dejar aquel mensaje y la rosa sobre su ventana para que así, al día siguiente, ella, al recibir el nuevo día, pudiera encontrarse aquel detalle de mi parte. Tomé todo lo que necesitaba y me dirigí hacia la caja para pagar. En eso, escuché en alguno de los pasillos algunas risas. Aquellas voces me parecían muy conocidas. Cuando éstas se fueron acercando, pude ver el infierno arder ante mis ojos, porque aquellas personas eran ni más ni menos que Ana y Miguel. Aquellos malditos se habían apartado de la celebración de esa noche para irse a tener un encuentro romántico. Y se los digo porque en cuanto yo los vi, me fui a esconder a otro de los pasillos. A la distancia estuve observándolos y Miguel llevaba de la cintura a Ana. Mi novia llevaba un vestido súper ajustado, muy cortito, traía unos tacones y ni siquiera iba abrigada. Ella quiso verme la cara de imbécil con aquel pretexto de que estaba resfriada. Me dio mucho coraje, me ardió el corazón cuando vi cómo aquel imbécil de Miguel llegó por detrás de Ana y la tomó de la cintura y pegó su cuerpo al de ella. Esto mientras la cajera les cobraba todo lo que habían comprado. Llevaban una botella, algunos refrescos, y lo que más coraje me dio es que vi cómo a la cajera le solicitaron una caja de preservativos. Se me cayó el mundo en ese instante, porque me venían a la mente imágenes en las que mi novia se encontraba desnuda y entregándole todo aquello a ese imbécil de Miguel. Me daba asco, repugnancia y sobre todo mucho coraje. No quise intervenir en ese momento, porque me vería como un idiota peleando por una mujer en medio de un mini supermercado. Me tragué todo el coraje y me quedé parado escondido en el pasillo. Sabía que no había mucho que hacer. Ana estaba a punto de cambiarme por Miguel. Salí aquella noche de la tienda. Me sentía completamente vacío. Estaba triste. No encontraba la motivación para sonreír, para sentirme tranquilo. La vida se me estaba cayendo a pedazos y no tenía la cara para enfrentar al mundo. De ir conduciendo en el camino, aventé la rosa y la tarjeta a la calle. Ya no me interesaba ser cordial ni amoroso con Ana. Yo no tenía ni ganas de verla, pero también
Quería unos días para pensar qué estrategia me convenía mejor para vengarme. Le puse de pretexto a Ana que las siguientes semanas estaría realmente muy ocupado, pues la carga de trabajo se había multiplicado y era muy posible que no nos viéramos en el resto del mes. A Ana, como yo ya me imaginaba, aquello no le iba a pesar, pues para ella mejor, porque así tendría todo el tiempo disponible para escaparse con el muerto de hambre de Miguel. Y es que yo no sé qué le vio a ese tipo. Él no tenía nada, apenas si tenía un trabajo que le daba para sobrevivir. Entiendo que Miguel era muy carismático, y posiblemente Ana no estaba buscando algo serio con él, solamente divertirse en la cama y pasarla bien por una temporada. Estoy seguro que ella pensaba guardarse aquel secreto, y cuando ya se hubiera fastidiado de Miguel, ella volvería a ser la misma de siempre conmigo. Había muchas interrogantes en mi cabeza. Quería yo saber desde cuándo es que Ana y aquel idiota estaban viéndome la cara de pendejo, y sabía perfectamente quién me daría toda la información. De entre aquel grupo de amigos, había una mujer en especial que yo sabía estaba enamorada de mí en secreto. Aquella chica era Claudia, así que una noche le llamé y le pregunté si podíamos vernos a solas. Claudia de inmediato aceptó, muy entusiasmada, y de esa forma fue que nos dimos cita en un bar cercano al centro. Estuvimos bebiendo y platicando, contando algunos chistes y riendo. Sabía que primero tenía que persuadirla con buenas atenciones antes de soltarle las preguntas que yo necesitaba satisfacer. Cuando ya iba avanzada la noche, fue muy fácil sacarle la información a Claudia. Ella me dijo que Ana y Miguel ya tenían mucho tiempo saliendo a escondidas. Incluso todos los del grupo lo sabían, excepto yo. ¿Qué clase de estúpido era para no darme cuenta de todo lo que estaba ocurriendo? Sabía yo muy bien que Ana era una mujer que llamaba mucho la atención por su gran belleza, pero realmente creí que ella me amaba, que me quería, y que era la mujer ideal con la que yo podría planear una vida. Qué triste que su imagen se cayó de un día para otro, desde el cielo hasta el infierno. Me sentía yo bastante enojado, ardido. Me daba mucho coraje todo lo que Claudia me contaba. Fue tanto mi despecho que sentí la necesidad de desquitarme. Y esa misma noche, teniendo a Claudia enfrente mío y sabiendo que yo le gustaba, después de algunas copas más y algunas canciones que bailamos, le propuse que fuéramos a un lugar más privado. Claudia de inmediato aceptó. Por petición suya, fuimos a su departamento, en el que vivía sola. Aquel lugar era pequeño y muy bien ordenado, olía muy rico. Se notaba que Claudia era una mujer bastante ordenada y limpia. Comencé a besar su cuello y a acariciar su cabello. Sentía yo el perfume de su piel. En aquel momento, el coraje me tenía cegado, y el deseo por Claudia era tan grande que comencé a tomarla con fuerza. La metí a su habitación y comencé con mis manos y con mucha fuerza a desgarrarle la ropa. Fui dejando ver su cuerpo. Claudia también era guapa, pero no tanto como Ana. Sin embargo, en ese momento, lo que necesitaba era desfogarme, desahogar todo ese coraje, ese dolor. Así que usando fuerza y siendo un tanto grotesco, comencé a tomar a Verónica en mis brazos, y de verdad que ella lo estaba disfrutando. Claudia sabía perfectamente que yo la estaba utilizando, sin embargo ella, con tal de tenerme, se estaba dejando usar. Mi energía terminó dejándola muy satisfecha. Después de acabar, estuvimos tomando unos tragos y me quedé a dormir ahí en su cama. Al día siguiente, muy temprano, yo tenía que ir a trabajar. Y cuando me paré de la cama, me metí a la ducha, y al salir, noté que ya olía muy rico. Claudia estaba preparando un desayuno. Me acerqué a darle los buenos días a Claudia. Ella me dijo que no demoraba, que en 5 minutos estaría todo servido para que la acompañara a desayunar. En ese momento comencé a curiosear por ahí en su departamento, a revisar los libros que ella leía, pues tenía un librero que estaba completamente atestado de títulos de todo tipo. Me llamó la atención que había una pequeña sección en la cual se mostraban unos libros que, por lo que se decía en el título, eran de brujería. Vaya, Claudia, me llama la atención estos libros que tienes aquí. No me digas que te gusta la brujería. ¿La has practicado alguna vez? He escuchado que es algo peligroso y que sí funciona. Sin embargo, yo no sé mucho del tema. Claudia me miró,
y a tono de broma me dijo que ya no anduviera de metiche entre sus cosas. Sin embargo, terminó respondiéndome: hace mucho tiempo, sí, José Luis. Sí hice algunos trabajos de brujería, solamente para probar su veracidad. Ahí, como los ves, ya los leí todos. Sin embargo, es cierto que es peligroso, porque debo contarte que yo hice trabajos muy simples. Sin embargo, a partir de ahí, cosas muy extrañas comenzaron a ocurrirme. De repente se movían objetos, o sentía que me seguían. Había incluso una sombra que caminaba aquí por mi departamento. Eso me dio miedo. Por ello, es que tuve que ir con una curandera para que me hiciera una limpia. Solo así, aquellas energías oscuras se alejaron de mí. La verdad es que no me quedaron ganas de volverlo a intentar. He conservado los libros, porque uno nunca sabe en qué momento de verdad sea necesario como último recurso utilizar la brujería. Me impresionaba lo que me decía Claudia sobre aquel tema. Suena increíble lo que estás contándome, Claudia. Sin embargo, no me da miedo. Y a decir verdad, ahorita, con todo el coraje que traigo encima, si hubiera una posibilidad de que usando la brujería pudiera darle un escarmiento a Ana y a Miguel, créeme que no me importaría pagar las consecuencias, con tal de verlo sufrir un poco. Ante lo que yo decía, Claudia se me fue acercando. Me abrazó y comenzó a acariciarme la cara mientras me decía: me gusta cómo te ves, así tan enérgico, tan enojado, te ves tan varonil. Sin embargo, debo advertirte, José Luis, que la brujería no es un juego. Muchas veces se paga muy caro lo que uno pide. Por eso es que te recomendaría mejor no usarla. Sin embargo, a cambio de que me regales un momento como el de anoche, yo encantada te podría ayudar. Claudia no tuvo que decir más, porque en ese momento fue que la tomé nuevamente y de una forma muy enérgica volví a hacer la mía. Cuando terminamos, habían pasado varios minutos y Claudia salió corriendo para la cocina, pues el desayuno ya se estaba quemando en la estufa. Reímos de aquel extraño y gracioso momento. Después desayunamos todo tal y como estaba. Y para esa misma noche, al yo regresar del trabajo, me dirigí directamente a la casa de Claudia, llevando conmigo algunas cosas que ella me pidió para hacer aquel trabajo de brujería. Le llevé solamente algunas fotos y un par de prendas que tenía de Ana, que alguna vez dejó en mi auto, las cuales pude conservar en mi casa. También llevé una fotografía de Miguel, la cual pude obtener de las redes sociales y logré imprimirla en la máquina del trabajo. Claudia me recibió esa noche con un par de copas de vino. Me pidió que brindáramos, porque en ese momento estábamos haciendo un pacto, en el cual yo jamás debía revelar que ella me ayudó, y por su parte, ella se comprometía limpiamente a usar la brujería a mi favor. Claudia me advirtió que ella solo serviría como intermediaria, y si en el futuro hubiera consecuencias que pagar, entonces aquello me tocaría vivirlo a mí. Recuerdo bien que Claudia tenía en la mesa de centro de la sala un balde que contenía un líquido. Dentro de ese líquido había algunas hierbas y una decena de velas encendidas alrededor de aquello. Claudia sostenía con una de sus manos aquel libro de brujería que vi en su librero. Con la otra tenía una vela, la cual levantaba mientras hacía algunos rezos que yo no lograba entender. Al parecer, estaban escritos en algún lenguaje antiguo. Realmente era sorprendente todo aquello, porque mientras Claudia recitaba aquellas oraciones, ella me pidió que introdujera en aquel líquido la fotografía de Ana y la de Miguel. En ese momento me tomé las cosas muy en serio, y yo seguí todas las instrucciones que Claudia me daba. Ya una vez dentro de aquellas fotografías, Claudia levantó la vela y comenzó a hacer un rezo más fuerte. Fue sorprendente. Un extraño miedo comenzó a invadirme, porque pese a que no había corrientes de aire, les juro que las llamas de las velas comenzaron a sacudirse. Un frío muy fuerte comenzó a rodearme, también a Claudia. Sin embargo, aquello era parte de... Y por recomendación de Claudia, yo no debía mostrar miedo. Al contrario, debía mostrarme muy seguro. Llegó un momento en el que, de estar viendo aquel balde donde se encontraban las fotografías, estas comenzaron a desmoronarse dentro del líquido, como si de pronto aquella sustancia se hubiera convertido en ácido. Un aroma muy extraño comenzó a emerger de aquella mezcla, y fue entonces que Claudia se detuvo
y me dijo que ya estaba listo, que aquel trabajo había sido pactado con las fuerzas oscuras y por lo tanto, la relación entre Ana y Miguel se rompería y cada uno de estos recibiría su castigo por haberme hecho daño. Ahora estás metido en esto, José Luis. Ya no hay marcha atrás. Solo espero que lo que deseas se cumpla. Y sobre todo que no te arrepientas, porque créeme que con la brujería, las cosas se pueden salir de control y pueden llegar a un punto que tu vida se convierta en un infierno. Debo decirte que hasta aquí llega mi ayuda. No puedo hacer más por ti. También debo decirte que a causa de esto, ya no podré ser tu amante, porque tu energía ahora está comprometida y si llegas a tener un karma que pagar en el futuro, no quiero que esa energía llegue a afectarme a mí también. Podremos seguir siendo amigos como de costumbre, de vez en cuando tomar un café, sin embargo, cero intimidad, porque a través de los encuentros íntimos es que la energía buena o mala de una persona se comparte. Yo no quiero embarrarme de todo el mal que te estás empezando a cargar, así que quiero estar limpia. Lo mejor es que cada quien retome su camino, en fin que ya cumplí mi misión contigo, y sobre todo, el capricho de tenerte en mi cama. Me despedí agradeciéndole a Claudia. La verdad es que estaba completamente impactado de todo lo que habíamos vivido en aquel ritual de brujería. Regresé a mis labores en el restaurante. Ya habían pasado varios días desde que descubrí la infidelidad de mi novia y había estado evadiendo los mensajes de Ana durante todos aquellos días. Yo no había querido confrontarla, sin embargo, tomé la decisión de hacerlo porque, hablando con el dueño del restaurante, una ocasión me confirmó que, en efecto, él se llevaría el negocio a una ciudad vecina. Estuvimos platicando y él me ofreció que me fuera con él. Y como ya no tenía yo algo que me atara a la ciudad, acepté su propuesta porque esta iba con un aumento de sueldo incluido. Llamé a Ana para preguntarle si tenía un par de minutos para que pudiéramos charlar. Yo ya tenía pensado terminarla y darle la noticia que me iría de la ciudad a causa de los cambios en el negocio del restaurante. 2 horas después, pasé a su casa. Ella salió muy contenta, supuestamente. Me abrazó y me dio un beso. Yo me porté muy frío y le dije que lo que tenía que decirle era muy serio. Sin dudarlo, le dije que nuestra relación ya no podría continuar, puesto que yo aceptaría un nuevo puesto en el restaurante. Sin embargo, como este se cambiaría a otra ciudad, yo también me mudaría. Ana, muy contenta y sonriente, me dijo que a ella no le importaría irse conmigo, porque también tenía una noticia muy buena que darme. Aquella jugada de su parte, la verdad es que no me la esperaba, pero de pronto me sacó una prueba de embarazo y me dijo que estaba esperando un hijo mío. Yo me había guardado el coraje y no pretendía reclamarle por su relación a escondidas con Miguel. Sin embargo, cuando me sacó aquello del supuesto embarazo, ahí no pude más y tuve que soltarle toda la verdad. Le dije que ese cuentito del embarazo yo no me lo iba a tragar, que mejor le diera de esa sopa al pendejo de Miguel, porque seguramente él era el padre. Y esto lo digo porque, hacía muchas semanas atrás, Ana y yo no teníamos relaciones, y los meses anteriores habían sido escasas las veces que lo hicimos, y debo decir que en cada una de estas, yo me cuidé completamente utilizando preservativos. Por eso digo que las posibilidades de que aquel hijo fuera mío, la verdad eran muy escasas. Y Ana solo quería verme la cara de imbécil. Me molesté bastante. Comencé a reclamarle por su engaño, por todo lo que yo vi. Y le conté de aquella vez que la vi en el supermercado, muy abrazada de Miguel. Le hice saber que me daba mucho coraje, cómo solo estuvo jugando conmigo. Ah, pero como Miguel no tenía para mantenerla, ahora sí venía conmigo, porque yo sí tenía estabilidad, tenía con qué mantenerla y darle una buena vida. No acepté nada de lo que ella me decía. Le dije que nuestra relación estaba terminada y que conmigo no contara para ese embarazo, porque nunca en la vida nos volveríamos a ver. Ana se quedó llorando, estaba histérica. Cuando me subía a mi auto, ella golpeaba la ventanilla para que le abriera, y gritando me decía que todo aquello era mentira, que ella y Miguel no tenían nada que ver. Me daba más coraje que no lo aceptara. Sin embargo, yo ya había cumplido y después de haber cerrado con aquella infernal relación, me dirigí hacia mi casa para descansar, pues las siguientes semanas serían bastante ajetreadas
y yo debía hacer varios preparativos para cambiarme de ciudad y comenzar una nueva vida en otro lugar, lejos de Ana. Los siguientes días tuve demasiadas llamadas en el teléfono, todas provenientes de Ana, incluso muchos mensajes de texto en los que ella me pedía perdón y donde me aseguraba que aquel hijo era mío. Ignoré por completo todo contacto con ella, y pasadas aquellas semanas, me mudé como estaba previsto a la ciudad en la que comenzarían a trabajar y también una nueva vida. Durante algunas semanas no supe nada de Ana, de Miguel, y mucho menos algo de mi vieja vida, de mi vieja ciudad. Pero al cabo de un mes, recibí una llamada al celular. Me sorprendió mucho ver que se trataba de Claudia. Por ello es que inmediatamente respondí. En aquella llamada, Claudia me preguntaba si ya me había enterado de lo que había ocurrido con Ana y con Miguel. Por el tono en lo que me decía, asumí que se trataba de algo malo, algo grave. Pero como desconocía qué había ocurrido, Claudia comenzó a contarme que tanto Ana como Miguel siguieron juntándose en el mismo grupo de siempre. Ellos dieron a conocer ante todos, de manera formal, su relación. Incluso compartieron la noticia de que estaban esperando un hijo. Decía Claudia que se les veía felices, contentos. Sin embargo, una noche, ambos acudieron al bar. Como era de esperarse, Ana no tomó alcohol. Sin embargo, Miguel sí. Y tomó tanto que se puso muy ebrio. Me contaba Claudia que en un momento de la noche, aquellos dos se apartaron un poco para discutir. Al parecer se trataba de algo grave, tanto así que Miguel tomó a Ana del brazo y la sacó del bar. Después la metió al auto y arrancó para llevarla a su casa. Es muy probable que Ana le haya contado a Miguel que el hijo pudiera no ser de él, que había posibilidades de que fuera mío. De otro modo, él no se hubiera puesto así tan agresivo. Y es que según lo que me contaba Claudia, con aquel coraje, Miguel se subió al auto y comenzó a conducir a muy alta velocidad. Él pisaba el acelerador sin piedad. Esto, sumado a que estaba completamente alcoholizado, lo llevó a pasarse un semáforo en rojo. Lo que él no vio es que en la intersección ya venía avanzando un carro el cual alcanzó a frenar, pero a causa de esto, el carro de Miguel alcanzó a pegar un poco en aquel vehículo, llevándolo a perder completamente el control. De esta forma, el auto en el que viajaban Miguel y Ana terminó volcándose. Dio varias vueltas en el aire hasta que terminó completamente destrozado sobre el asfalto. Aquel aparatoso accidente tuvo consecuencias bastante graves. El cuerpo de Miguel salió disparado del vehículo, ya que él no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Su cuerpo se estampó contra un muro y después cayó al piso. Lamentablemente, el impacto de aquel hizo que le estallara la cabeza, dejando así una horrible escena que impactaba mucho a los que pasaban por ahí. Por otra parte, el cuerpo de Ana tampoco resistió aquel accidente. Ella perdió la vida al instante. Su cuerpo tenía muchas fracturas, había sangre por todo su cuerpo. Y lo peor de aquello es que la criatura que estaba en su vientre también se perdió. No tenía yo palabras para lo que Claudia me estaba contando. Le agradecí por compartirme la noticia. Sin embargo, le dije que no quería saber más, porque aquello todavía me dolía. Cuando me despedí de Claudia, me acosté. Estaba completamente nervioso. Me temblaban las manos. La culpa me llenaba de pies a cabeza, porque de alguna forma, de haber sido cierto el ritual de brujería que hice junto con Claudia, el accidente de Ana y Miguel sería el resultado de los malos deseos que yo tenía hacia ellos, pero también una consecuencia oscura de aquel ritual de magia negra. Lloré un par de noches, pero aún así, no pude regresar a darle una última despedida a aquella mujer que fue mi novia, a la que alguna vez amé y que pensé sería la mujer con la que compartiría el resto de mi vida. Pero es una realidad que el fuerte coraje que yo sentía hacia Ana y hacia Miguel me llevó a tomar aquella decisión que marcaría mi vida para siempre. Pasarían cerca de 2 años. Yo había tratado de olvidar aquel tema y hasta cierto punto lo había logrado, pero llegó un día en el que algo cambió para mí, sobre todo a nivel físico. De pronto comencé a sentirme muy cansado en el trabajo. También comenzaba a tener dolores y algunos ardores muy fuertes en el abdomen. Todo aquello me llevó a visitar al médico,
el cual me dio un diagnóstico, uno que tristemente para mí no es favorable. Se los digo porque después de algunos estudios, me detectaron una bola o una especie de tumor en el estómago. Es un mal que va creciendo de manera muy rápida y que, a decir de los doctores, me deja con pocas esperanzas de sobrevivir, pues ese mal requiere de tratamientos que son muy riesgosos y que me pueden llevar a morir en cualquier momento. Hasta la fecha para mí ha sido muy difícil aceptar mi condición. Traté de hablar con Claudia, pero ella me dijo que posiblemente se trata del mal que yo hice y que se me está ahora regresando, porque seguramente todo el odio que yo tenía contenido en mi ser fue el que terminó generándome ese mal. Claudia me dijo que no podía hacer nada por mí y que lo mejor es que no la metiera en mis temas. Esa mujer me dio la espalda, pero es razonable. Yo fui quien la sonsacó para que me ayudara a hacer aquel ritual de brujería. Por tanto, es mi momento de pagar. No sé cuánto tiempo me quede de vida. Desconozco si voy a sobrevivir, pero solo puedo aconsejarles que nunca utilicen la brujería para resolver su vida, mucho menos para cumplir alguna venganza, porque el odio que descargamos sobre las personas al final termina regresando hacia nosotros, multiplicado, creando un daño que muchas veces es irreversible, tal y como en este caso que está ocurriendo conmigo. Debo enfrentar las consecuencias, porque era muy cierto lo que me dijo Claudia. Cuando alguien hace brujería, debe estar dispuesto a pagar el alto precio.